Bienvenidos a La Leona TV, desde 1978, pioneros en la prensa circense. En 1978 comenzamos en mimeógrafo a hacer el boletín La Leona. El Café Santiago presenta La Leona. Seguimos después en OPSEC hasta que llegamos al Internet el 2014 con la historia de La Leona TV. Los invito a disfrutar de historias, vivencias, recuerdos, panorámicos, espectáculos del circo en el espectáculo periodístico de La Leona TV. En la prensa circense más antigua del circo. Aquí está, hablando de circo entre cirqueros. La Leona TV, bienvenidos. Producción general, Joaquín Gastón Maluenda Quesada. Usted también, señora. Dirección general, Joaquín Maluenda. Dirección de contenido y gráficas, Daniela Cune. Coordinadora, Scarlett González. Iluminación, Matías Toro. Grandes invitados, nuevas sorpresas. La Leona TV, desde 1978, hablando de circo entre cirqueros. Somos pioneros en prensa circense. Noticias, invitados especiales, reportajes, la actualidad circense, porque el circo tradicional vive. La Leona TV. La Leona TV, todos los miércoles a las 22:30 horas, por el Facebook de Los Tachuelas. Emoción que el circo brinda al corazón, por eso pasen a ver el circo. Los espero junto a mi equipo de producción, esta Leona TV, nuevo capítulo. Alegría que nunca más se olvida, pasen a ver el circo. Bienvenidos a La Leona TV, desde 1978, pioneros en la prensa circense. En 1978 comenzamos en mimeógrafo a hacer el boletín La Leona. El Café Santiago presenta La Leona. Seguimos después en OPSEC hasta que llegamos al Internet el 2014 con la historia de La Leona TV. Los invito a disfrutar de historias, vivencias, recuerdos, panorámicos, espectáculos del circo en el espectáculo periodístico de La Leona TV. En la prensa circense más antigua del circo. Aquí está, hablando de circo entre cirqueros. La Leona TV, bienvenidos. Producción general, Joaquín Gastón Maluenda Quesada. Usted también, señora. Celebrando 61 años de SACITE, el sindicato circense del Perú, y eso se queda un gran aplauso. ¡Bravo! 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 Y nos encontramos con gente histórica, están todos los personajes. Me miraba esto, ¿dónde está? No, no, viejito, está por allá. Oye, estamos con gente histórica del circo peruano. Eso quise decir, por favor, dejen terminar. Porque viene una sorpresa, pero ya te metieron. Pues, ya que me acompaña, pues, ahora empecemos al lado allá, el director de La Tarumba, un hombre que sin ser de cuna de circo ha dejado una gran trayectoria en el circo, ha sido un aporte para el circo a través del mundo. El señor Fernando Ceballos. Fernando, bienvenido. ¡Bravo! ¡Bravo! Feliz y honrado de que esté participando de esta mesa histórica realmente y de un momento tan importante por los 61 años del sindicato y por todo lo que se viene este año para el circo latinoamericano y el circo internacional en general. Y para nosotros el orgullo que es tan importante como tú te acerques al circo tradicional peruano y seas partícipe en todo lo que se viene. Porque lo que se viene tiene que ser útil para el circo, para actualizar el circo
peruano que, como en todos los países de Latinoamérica, ha estado muy dejado de la mano de Dios. Que te agradezco el comentario, pero permíteme aclarar una cosa. Aclarémoslo así. Para eso también. Este local del sindicato es parte de mi barrio. Así he estado en este barrio con Ricardo Flores y hemos armado carpas y hemos estado en temporada durante mucho tiempo. No te digo desde qué edad, pero sí hace buenos años. Y jugábamos pelotas. No. Y hemos ganado campeonatos y lo hemos ganado tus equipos también. Pero que pase. Mira, cuando la delegación que me acompaña ahora llegamos acá y vimos tantas chicas rondando las calles, dijimos, de aquí tiene que ser Fernando Ceballos. Y Llevando para el cuerpo de baile de tu circo, ¿no? Eso me han comentado. Que nos estamos solo, estamos recién presentando las estrellas de este programa porque nos acompañan después de un largo periodo, le tocó pasar pandemia, le tocó parte importante de Sacity, un momento muy desagradable, no solamente para Sacity, sino para el circo en el mundo. La presidenta saliente, o sea, presidenta para algunos, secretaria general para los peruanos, nuestra querida Jacqueline Martínez, que te doy un gran aplauso, por favor. Todo el mundo te está mirando, un saludo cordial, todavía no le hacemos saludo a nadie, todavía. ¿Qué te parece este periodo donde una mujer, donde dicen que son machistas los peruanos, y la Jacqueline lo mandó a todos, era la que llevaba el buque? Sí. ¿Cómo viviste todo esto de pandemia, todo a cargo de Sacity? Buenas noches, primeramente, con todas las personas que me están viendo, evidentemente en el programa de Viola TV, ¿no? Sí, es verdad, acabo de terminar mi periodo que empezó en el 2019, un periodo que nos tocó, de verdad, bien difícil, porque vino el momento de la pandemia, como usted lo acaba de decir, ¿no? Fue algo que no estaba previsto en ninguna parte del mundo, no estábamos preparados, pero seguimos trabajando, ¿no? Poco a poco, lentos, y como las personas del circo, ¿no? Siempre nos mantuvimos en pie, ¿no? Y seguimos adelante, avanzando, trabajando como hormiga a nivel nacional, en el caso de acá de Perú, ¿no? Durante todo el tiempo que estuve yo como secretaria general. Hoy en día todavía me sigo creando en institución, seguiremos en la institución trabajando por todos nuestros compañeros del arte circense. Yo vaya toda mi admiración a tu gestión porque hemos estado hace rato viendo todo este aniversario que ha sido hermoso y por ahí tiraste la oreja que te abandonaron algunos compañeros dirigentes. Como este programa es medio cagüinero también, es el momento cuando te dejaron algunos compañeros dirigentes y tuviste que seguir luchando para adelante con los que habían, con los pocos que habían. ¿Te cortó más eso? Así es, efectivamente cuando tomé posesión de la Secretaría General de Lucha Unidad Artística de Perú, ingresamos 7 directivos, ¿no? Como lo vuelvo a decir, ¿no? Salíamos de la pandemia, algo que en realidad es incierto. A la final, en el tema de la pandemia, uno por uno, viendo sus cosas personales, para ver a sus familias, ¿no? Sabes de que pueda, como dice, ¿no? Comenzaron a salir, a abandonar el barco. No quiero decir la otra palabra. Ya no había dieta. Entonces, a la final nos quedamos 3 directivos. 3 directivos, que es el compañero Pedro Moraza y el compañero Jesús Echavarría. Sin embargo, eso nos animó y seguimos trabajando con nuestros compañeros del gremio artístico. Seguimos trabajando, avanzando, hasta el día de hoy que hemos entregado nuestro cargo, porque hoy en día somos directivos salientes y a la vez directivos entrantes. Ya que yo quiero felicitarte a nombre de todas las mujeres del circo. No de la mujer peruana, la mujer de circo, porque la mujer de circo es importante en nuestra actividad. La mujer es el 50 más 1 en el circo, son las que están fieles, las compañeras fieles, ayudando al marido todo, y tú sacaste adelante un largo periodo de dolor para todas las familias del circo, para toda la gente por el COVID. Así que muchas felicitaciones, y yo creo que si le damos el aplauso es poco para lo que se merece. De toda la historia, porque yo soy socio honorario de Sacity. ¿Ah? Hace muchos años no tenían a dónde caerse muerte, perdónenme la sinceridad. Entonces ahí está el problema, compramos casa, tenemos 5
hacer con 5 mil dólares? Decía Cascarita. Bueno, y costaba esta casa 12.800 dólares en aquella época. Ah, y por favor, soy un estudiante de periodismo. Y dijeron, ¿a dónde vamos? ¿A dónde van a ir? Se fueron ante el cara bonita. Se fueron ante él y él dijo, vamos a la notaría, pero hoy me falta leer. Vamos a la notaría, pero que nos falte, Cascarita, vamos, y nos lleva la fuerza. Bueno, ya, ya después ustedes, cuando le den el pase sindical, me pagan la plata. No le pagaron nunca más, eso también yo lo sé. Ah, y lo quedó todo para todo pa chicha, todo para el sindicato. Y hoy vuelve aquí, gloria y majestad. Estoy orgulloso de estar al lado de un hombre que le ha dado prestigio al circo peruano. Fue el único circense que se enfrentó a los circos internacionales en su momento, cuando absorbía el circo internacional a los circos peruanos. Y se puso a la par, me conta, le dio trabajo a mucha gente. Le dicen el loco, yo no sé, porque es un hombre muy cuerdo, yo no sé por qué le dicen así, pero puso tres circos en una oportunidad. Prim, 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 no sé cuánto. Yo estaba ahí con Chico. Atrás de Grau. Bueno, ustedes ya saben de qué estoy hablando. De mi querido amigo, el gran Ricardo Flores. ¡Bienvenido, Ricardo! Me equivoqué, Nacho. Me equivoqué, Nacho. Yo era feliz hasta que bajé en Chile. ¿Te acuerdas de los carros? Acuéstala ahí, está ahí, está ahí, te están viendo toda la gente. Bueno, yo me iba con mi hijo a Argentina a una carrera y le dije, ¿sabes qué? Me voy a bajar en Santiago mientras tú te vas a las prácticas y mañana te veo acá. Me recogió del hotel y nos fuimos a una reunión a cumpleaños de una familia. Me encontré con gente que había trabajado toda la vida con él. No lo veía años que no lo veía. Y la coincidencia que había todos trabajando en su casa. Y se me metió el bicho de nuevo. El cariño que te entregaron, tú fuiste cómo te quería la gente. No, me quedé impresionado el recuerdo que tenían conmigo, ¿no? El cariño conmigo, el respeto conmigo. Y ya pues. Y cometí el error y otra vez en el circo. Se acabó mi tranquilidad en los negocios y otra vez metí el circo. Pero feliz. El año pasado hice, yo quise tener un circo en el 2020, la pandemia lo decidió. El año pasado hicimos el circo, no me sentí cómodo. No me sentí feliz. No fue chido. A la gente le gustó, a la gente cinco, al público, a todos, pero en mi interior yo estaba decepcionado. Así que dije, el próximo año me dedico yo a lo que hacer. Bueno, estoy intentando hacer algo bonito como antes y ojalá que le guste a todos el espectáculo que vamos a presentar. Sirvió el año pasado, sirvió porque ha incentivado. Te voy a mis amigos, los niños, ¿sí? A que hagamos cosas este año para recuperar el nivel que tenía. Muchas cosas que se están haciendo. En mi caso, estoy haciendo dos hijos, me voy a inducir con el sitio a inaugurarlo ahora. Y la coincidencia que hace 50 años, 1974, yo hice el circo ruso en el consulado. Y todavía en persona viva. Y vuelve el circo Russell a los 50 años, de cumplir 50 años como dueño del circo. Y la otra cae una sola, y vamos a presentar el circo Russell en el Jockey Club. Espero que le guste. Ahí va a ir una linda sorpresa que va a tener ese. ¿Lo digo o no lo digo? Y. Que la gente que esté mirando ahora se la haya creciendo mucho. Va a ser construcción de Ricardo. Para eso este programa, para eso nomás. Lo que pasa es que hay mucho incrédulo. Mucho incrédulo. Yo quiero aprovechar tu programa para hacer público el agradecimiento a la familia Caballero. Forma que me ha recibido en su familia, que sienta que yo soy parte de su familia, como lo siento yo. Venimos compartiendo cosas con mucho valor sentimental, con mucho valor espiritual.
Y lo han demostrado, ellos. Cuando llegamos a Girona, hacía problemas la gente, que no, que tu aparato ponlo aquí, bájalo, sube, todos eran extremos. Hasta antes que ellos hicieran ese espectáculo, que habló no solo había forma de hacer vuelos de otra manera, y tres niños, jóvenes, haciendo los vuelos, y después de la función de la mañana, ya todo el mundo se rodeaba. Todos se rodeaban, ¿no?, a darle el saludo, ¿no? Y conversé con ellos mucho antes. Y bueno, venga, pero ¿qué parece? Viene todo, viene todo. Tremenda sorpresa que nos ¡Bravo! Señoras y señores, los considerados hoy los mejores trapecistas del mundo van a estar en la temporada de Fiestas Patrias de Perú, traídos por el señor Ricardo Flores. Sí. Vamos a hacer una función para la familia del circo, para todos nosotros, en cual nos podamos deleitar de que cada circo que haya pueda mandar su mejor número y hagamos una función para toda la familia del circo. Mañana que sea parte del progreso y que tenga toda la gente del circo la suerte de ver a los caballeros y a todos los que vayan a esa función. Queridos amigos, la verdad, antes de comenzar esta grabación, se me acercó Fernando y dice: mira, Gastón, tú lo que haces, mira cómo los tienes a todos, cómo lo que haces. Quiero agregar que el que lo fue a buscar al hotel en Santiago fue Gastón. Y yo lo saqué del hotel y me lo llevé al circo de Lolo Godoy, que está en Alameda con General Velázquez. De ahí lo abrazaron todos, se lo pedían en la mesa y Gastón la hizo una vez más. Aquí está, haciendo dos circos y volviendo en gloria y majestad al circo peruano. Bienvenido al circo peruano. Viste la introducción nomás, mire todo lo que falta. Tenemos una sorpresa espectacular. No lo decir a nadie porque hace una sorpresa, viene llegando Pitillo, pero no le digo a nadie para que no sepa. Este es para nosotros, nomás queda aquí para nosotros. Dentro de un ratito va a estar Pitillo, tenemos cosas. Viene también de la familia Coronel, viene el capo de los capos, el más grande, pero el más chico de todos. El capo Coronel que va a estar con nosotros. Tenemos mucha gente y tenemos una sorpresa en esta mesa que ya está con nosotros, pero quiero hablar primero con el flamante y nuevo secretario general del SACITI, el señor Luis Condevalín, el payaso Cascarita. Bienvenido. Gracias. Primero, gracias por la bienvenida, gracias por estar acá en nuestro país. Eres parte de nosotros, ya eres parte de la familia. Siempre se ha dicho que el cirquero es el único ser que no tiene nacionalidad. Tú vives en Chile, pero tienes el corazón peruano. Sí, muchas gracias. Aquí estamos los hermanos. Bueno, agradecido porque esta reunión no solo se celebra los 61 años de vida institucional, sino que también hay muchos recuerdos. Lo que hablaba con Ricardo me hacía remontar hace 35 años. Yo tenía 25 años en ese entonces. Trabajaba con Ricardo, no sé si era en el Trigal, creo, con el Circo Ruso, haciendo una gira. Y la cosa que se me daba, tenía 25 años, por primera vez el sindicato de licencia tiene un secretario general de esa edad, 25 años. En son de broma, porque había un dirigente acá que hicimos una competencia y bueno, le ganamos la elección. Y yo recuerdo siempre. O sea, tú estás aquí por culpa de este señor. Así es. La familia del señor Condevalín, señora, esposa de él, cuando le reclamen algo, reclámense al señor Ricardo Flores, que le metió a este bichito que se fue de aquí. Y te cuento una experiencia. Comenzamos con lo fácil del sindicato, que cobra el sindicato. Y no sabíamos dónde guardar dinero de Ricardo. Ahora, ¿qué hago con el dinero? Estoy guardando para el sindicato. Vamos, estaba ahí. Bueno, me dice loco, ¿no, Ricardo? Me dejó ahí en la oficina. Me dice, vamos, fuimos caminando desde el Grabo hasta Mantocapa. Me acuerdo que existía el Banco Popular. Habló ahí con el gerente, no sé, me dijo, ábreme una libreta para el sindicato circense. Y lo que tú dijiste, teníamos los $5,000 ahí. Me dice, hay que buscar una casa. Y le digo, Ricardo, vimos una casa. Y bueno, y aquí estamos, esta casa, tuvimos la suerte, la bendición de la ayuda de Ricardo, se logró esto. Él ha tenido, no sé si un desfase o un descanso en el circo,
Entonces, como que el circo estaba un poco dormido, y con ello también la institución. Cuando nosotros retomamos, inmediatamente lo llamamos ahí. Le dijimos, Ricardo, estamos en eso, y dice, ok, un poco alejado del circo, pero siempre nos decía, ahí vamos a estar, vamos a estar. Siempre hemos cambiado la mano. Y hoy nos sentimos contentos de que él nuevamente, pues, ha vuelto a... Que es, hemos tenido varias conversaciones, y él nos dice, pues, el amor y la gratitud, y él está acá por gratitud. Y una de las cosas que a nosotros también nos mantiene aquí en Sacite es que en la vida tenemos que ser agradecidos. Yo le debo mucho al circo. Yo estoy aquí por la gente del circo. Los momentos más bonitos, los momentos más felices, los he vivido en el circo. ¿Sí? Yo no soy de cuna de circo, pero... Pero yo tuve la bendición de escoger el circo. Y el circo yo lo escogí por amor. Entonces, estoy al frente de esa institución nuevamente, con un equipo grande, un buen equipo. Me han dejado una valla muy alta. Sabemos el trabajo que ha hecho, no hemos venido a cambiar nada, simplemente a continuar el trabajo, a sumar y a reivindicar al circo con su tradición. Y eso es lo que estamos haciendo, y espero que las cosas se den. Tengo mucha fe, tengo mucha confianza. Bravo, bravo, bravo. Y me queda una duda, Cascarita, que yo tengo que decirlo. Tú tuviste un buen largo periodo de presidente, de secretario general, y de repente te vas. Tu familia saltar un pie, mañana que saliste, te dedicas a tu familia, todo, y tú saliste para dedicarte a tu familia. Yeah. Y después de 2 años aquí estás de vuelta, ¿de qué pasó? ¿Cuatro años? Es que ¿echaste de menos eso? Lo botó en su casa la señora. Bueno, sí. No, ahí te diste cuenta que el amor es más fuerte. No, escúchame, conseguimos un terreno y yo estaba encantado en mi terreno, sembrando ahí mis plantitas, y bien, siempre yendo al circo, pero recibí una llamada. Recibe una llamada y me dice, espero en mi oficina. Otra vez. Espero en mi oficina. Y me dice, tienes que entrar. Tenemos que hacer esto, se viene lo del Congreso, y así que ya tú sabes cómo es. Yo te metí a esto y tienes que seguir en esto. Y aquí estamos. ¿Sabes que hay una pura cosa que yo tengo que tirar la oreja, no a la gente del circo peruano, sino a la gente del mundo circense? Somos ingratos. Porque de repente llega Ricardo, que tiene mucho que ver con el desarrollo del circo peruano, en la casa, en la sede, en su circo que montó, con todos esos circos que montaba y con todo ese empeño que le ponía, logró poner el circo a primer nivel, y se pierde unos años, llega y la juventud como que tiene este caigo. ¿Por qué somos tan ingratos? O sea, ahí me da culpa a los viejos, díganle quién es el que viene de vuelta, qué es lo que hizo, qué es lo que hacía este señor, qué es lo que hacía este otro, porque la ingratitud de los circenses, allá hay que tener esto, entonces eso hay que recordarlo. Por ejemplo, yo a mis hijos les enseño que hay que recordar a los viejos. Hace muchos años, llegué hace más de 40 años, de las tantas veces que yo, del año 1970, que no me he perdido Perú. Los últimos años estoy un poquito alejado. Pero llegué a debutar con el señor Chacaltana a Tacna. Y ahí llegamos con mi hijo Castoncito, que tenía 1 año y 2 meses, y el Caco venía recién de la maternidad saliendo. Y me encuentro con un amigo que yo ya le he hablado a mis hijos, ¿quién es? El señor Alberto Mando, que es un ícono del circo peruano, y aquí está, y mis hijos llegan, le dicen, lo saludan con cariño, porque yo le enseñé que hay que respetar a los viejos y cuál es la trayectoria de los viejos. ¡Un aplauso para los viejos! ¡Es alegría tener esta ventajita a todas las cámaras! ¡Mira, te están viendo todos lados! Bueno, buenas noches a todos los artistas circenses del Perú y del mundo. Es para nosotros, los artistas peruanos, un honor tener esta comunicación con la Leona de Chile y el mundo que nos está viendo en estos momentos. Les hablo como decano del circo. Los saludo ahora que nuevamente estoy en la directiva del sindicato, deseando lo mejor para todos los artistas, ya que la temporada de pandemia la pasamos un poquito mal, pero hubo un momento de que Sacite y todos los empresarios se acordaron de nosotros, los mayores, y hubo una solidaridad muy grande. Bueno, agradezco a la directiva, agradezco a los empresarios que se unieron, pero haciendo remembranza de mi juventud, todos los artistas del Perú tenemos mucho que agradecerle al señor Ricardo Flores.
siempre lo he dicho, él ha sido uno de los que ha luchado, ha batallado por el artista peruano hasta el día de hoy. Gracias, Ricardo, y ojalá que toda la vida sigas apostando por los artistas del Perú y el mundo. Gracias. Alberto, ¿cuál es el cargo que tú vas a desempeñar ahora en, este, en esta nueva área? Bueno, he sido elegido gracias a todos los compañeros, a Cascarita, por unanimidad. ¿En qué cargo, señor? Cargo del Estacite. Soy el presidente del Estacite. Corica. O sea, tú le aserruchaste el piso a Choquito. Tú le aserruchaste el piso a Choquito. Oye, bueno, yo tengo que decirle que estamos entrando a La Leona TV y esto fue la presentación de los que están en este panel en estos momentos. Hoy ha habido mucha actividad y aquí nuestro quiero agradecer a Santiago de Chile, a mi hijo Joaquín que nos está asesorando, ayudando allá en Santiago, y a la Daniela Cunes, que es nuestra coordinadora y que está en directo conectada con Juan Díaz, que es un muchacho camarógrafo, editor de acá del Perú, que gentilmente nos está acompañando. Un saludo para él y para la gente que está haciendo en Chile. Bueno, y me acompaña en esta, la delegación que me acompaña en esta oportunidad, el vicepresidente del Congreso Internacional de Circo, vicepresidente de EMARCI, la Asociación de Empresarios y Artistas Circenses de Chile, y vicepresidente del CSU, o sea, el vicepresidente hasta el centro madre, te parece que la Ángelo, Andrés Cali, así que bienvenido Ángelo, muchas gracias por estar ayudando en la coordinación, y como siempre, mi hijo mayor, que es el presidente de... mira, este es más tímido, mira, ahí está. Tenemos muchas noticias en esta leona a que vamos a ir conversando. Estamos de duelo, acuérdense que se nos cayó un mexicano, un muchacho de 22 años, lamentablemente se cayó del alambre y estamos de duelo. Hoy está de duelo el circo a través del mundo por esta noticia tan trágica. ¿Ah? Tenemos muchas noticias. Una de las noticias principales es la que acaba de dar Ricardo. Se vienen los familia Caballero, los ganadores de Girona, y que están considerados los mejores trapecistas del mundo, se nos vienen a la temporada de Fiestas Patrias. ¿Volveremos a tener las Fiestas Patrias de antaño? ¿Volveremos o no? Por supuesto, porque sí. Siendo TV, se ve, o sea, están con todo, ¿no es cierto? Están con todo. Tengo otra noticia más. Se viene un circo chileno a la temporada de Fiestas Patrias, el Circo Vázquez, de Lolo Vázquez, un hermoso circo, se lo recomiendo, muchachos, le llega competencia de Chile. Con permiso, Bueno, y también les digo, también como noticia, los tachuras no me dejan mi papá, el circo no. Que paguen su pase criticado. Ah, no, que paguen el pase criticado. Así que hay noticias que vamos a ir en el transcurso del programa, pero aquí está la nota que hizo sobre todo lo que aconteció en el día, Juan Díaz, nuestro productor y editor de acá del Perú. Le damos un aplauso a Juanito, por favor. ¡Bravo! ¡Juanito! Tienen que asistir a autoridades para que se tome en cuenta el circo peruano, para que se empiecen a ver leyes en el circo peruano que defiendan al circo. En México terminamos el congreso donde hoy se está elaborando la ley de fomento y protección al circo mexicano. Ese es el logro que logramos en el último congreso. Esperamos que esto suceda lo mismo acá en el Perú. Tenemos toda la fe. Yo le agradezco esta invitación. Necesitamos que las autoridades nos escuchen y hagan eco de lo que necesitan los circos de los 16 países que pertenecen a este congreso. Muchas gracias, mucho éxito. Le deseo a Cascarita, muchas gracias a Jacqueline por invitarnos y felicidades y que viva el Sacite del Perú.
Congreso Peruano tienen que asistir autoridades para que se tome en cuenta el circo peruano, para que se empiecen a ver leyes en el circo peruano que defiendan al circo. En México terminamos el Congreso donde hoy se está elaborando la ley de fomento y protección al circo mexicano. Ese es el logro que logramos en el último Congreso. Esperamos que esto suceda lo mismo acá en el Perú. Tenemos toda la fe. Yo le agradezco esta invitación. Hoy solamente necesitamos que las autoridades nos escuchen y hagan eco de lo que necesitan los circos de los 16 países que pertenecen a este Congreso. Muchas gracias, mucho éxito. Le deseo a Cascarita, muchas gracias Jacqueline por invitarnos y felicidades, que viva el Sacite del Perú. Y aclarar que se nos viene el cuarto congreso acá en Lima, Perú. Pero quiero aclarar bien a todos los compañeros de circo, una vez más lo hemos repetido 20.000 veces, pero nos falta la desinformación que tratan de confundir a la gente. El congreso hoy es de Perú, y Perú es dueño absoluto de la pelota. Perú decide a qué hora, cómo, dónde y lo que va a hacer. Nosotros como sede de Santiago de Chile y creadores del congreso solamente estamos para colaborar cuando nos necesiten, para asesorarlos en algunos aspectos que nosotros ya tenemos la experiencia, pero nada más. Este no es el Congreso de Gastón Marulanda, ¿no? Porque el Congreso de Gastón Marulanda, no, señores, no sean así. Este es el Congreso del Circo Peruano. Este no es el Congreso de Ricardo, no es de Jack, ni Cascarita, ese es el Congreso Peruano. Este es el Congreso de todos los circos. Y el Congreso, nosotros hicimos un símbolo, como todos los grandes eventos y competencias en el mundo. Y trajimos, aquí me tiene el ángelo, trajimos esta copa que va a estar recorriendo, ya ha pegado 4 giras y le doy un aplauso a los pueblos. La pista del circo. La pista del circo, la ven, ahí está, y ahí está el símbolo, el circo tradicional vive, y como lo pueden ver aquí, ahí están los países que ha visitado: Chile 2018, Brasil 2019, México 2022, porque paramos 2 años con la pandemia, y ya está la bandera peruana, ya para siempre puesta ahí. Hoy estamos en directo, así que en los comerciales van a ver lo que tengo que decir, ya ahora después. Cascarita, bueno, yo te la entregué a Ricardo primero, porque ahí Ricardo es el que tomó la batuta en México para el Congreso. Yo quiero destacar esa parte. En México, la delegación espectacular que tuvimos, encabezada por Ricardo Flores, Fernando Ceballos, Enrique Pimentel, los hermanos Coronel, y también estuvo la señora Hilda, sí. También, ¿no es cierto? Y también estuvo Orlando Rodi, también estuvo allá. Claro que en un momento la copa se había perdido, la podíamos encontrar, y tengo que decirlo públicamente, el señor Caldín, Zapatín se había robado la copa, señores. Poniéndole la fianza a su gente, este peruano, no puede ser, señor. Oye, hay que decirlo. Fue tanto el éxito en México que todos estábamos felicitando y se olvidaron de la copa. Y se quedó en la carpa donde estábamos haciendo el evento, y lo último que iba saliendo era Carlín, los hermanos Coronel, y uy, la copa nadie se la llevó. Llegamos, después que pasó toda la alegría, empezamos a buscar la copa, y no había copa. Nadie sabía la copa. Y todo, oye, preguntando allá si alguien le había visto la copa, y llega Carlín, y se moría la risa atrás de nosotros. Él tenía la copa en la maneta que le dijo, vamos, ya se rectificó, no se la robó, intentó robársela, pero no se la robó. Oye, esta copa hermosa se queda aquí hasta agosto, después de cosechar todos los aplausos que va a cosechar en el Congreso. Esta copa después va a pasar al siguiente país. En este momento está ya designado Colombia. Si no pasa nada en el transcurso del tiempo, va a estar en Colombia el próximo año, pero hoy es de usted. ¿A quién se la eché? Ricardo. Gracias. Ahí está. Quiero hacer una pequeña aclaración. Aclare lo que queda ahora o calle para siempre, por favor. Quiero hacer una pequeña aclaración. En México quedamos, en cada país que se siga el Congreso, se entregaba la réplica. Mientras no traiga la réplica, esta copa se queda en manos de la ciudad.
no quedamos en nada. En México, palabras, para eso el programa. En México, hay dijo testigo, el que. Hay testigos, ¿sabes? Yo soy testigo, por eso voy a hablar. Cuando yo me calle para un lado, ahí me dicen el parte. Pero cuando yo digo lo que se habló, ahí estoy para un lado. El señor Ricardo Flores dijo: esta copa que tenemos acá debería quedar en todos los países una réplica. Y todos aplaudieron, pero no se pronunció nada. Yo me pongo con tanto para poner la réplica. O sea, el señor pide y los sacos de trono son los que pagamos. Como de cómo no, 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 Caliza Matina. Entonces, de aquí vamos a tener que hacer un acuerdo donde cada país, es justo lo que dice Ricardo, porque eso es histórico. Jamás Perú, Chile, ni México, ni Brasil, que tuvimos el Congreso, se había resultado en alguna oportunidad de su vida circense un evento de esa magnitud, donde convoque a todos los circos, a todas las asociaciones. Esto comenzó en el Congreso Internacional de Circo. Así que yo creo que es justo lo que dice Ricardo, y eso tenemos que cuidarlo, de qué manera cada país quede con su réplica. Yo creo que también eso lo tenemos que ver. Así que muy contento por esa actitud. ¿Cómo te pareció el Congreso de México aquí? Bien, satisfecho. Hay un momento que me caló mucho, que fue las expresiones de todas las personas que fueron condecoradas o que fueron premiadas. El sentimiento con que recibieron las cosas, el sentimiento con que se expresaron. Creo que esa fue la parte más importante y emotiva del Congreso de México. Y creo que es algo que debemos recuperarlo, debemos asegurarlo y debemos hacerlo en todas partes donde sea el Congreso. Creo que es una gran responsabilidad para la directiva de SACITE estudiar qué cosas se debe hacer, qué debe hacer la institución para reconocer a todas las personas que de una u otra manera a lo largo de su vida hicieron algo por el circo y premiarla en el Congreso. Creo que eso es muy importante y que sirva de ejemplo para que sea parte de un momento del Congreso. Creo que, como dices tú, este debería ser la pauta para todos los congresos donde los países que vamos, primero. El primer homenaje es para los viejos tercios, los que han hecho un aporte a la historia, al desarrollo del circo de cada país. Eso es lo que hizo México y fue uno de los momentos tan históricos que vimos llorar a todo el mundo. Si nadie se podía quedar, porque ver a gente con qué alegría recibía un estímulo, un reconocimiento. Hoy aquí, mira, tengo lleno de Carlos Gajardo, de Chile, Cucharita. Muchos saludos y cucharas de allá, no cucharas de acá. Ya. Muchos saludos a las familias circenses del Perú, bendiciones a nuestros. Para bienes para el cuarto congreso y un gran saludo a Castán Manuel y a todos los presentes. Un saludo especial a Rodi, un nuevo ángel mexicano en el circo celestial. Le mandan saludos al muchacho que acaba de fallecer. Daniela Cune, nuestra editora, de saludos para todos y vamos con todo al cuarto congreso. Yolanda Miranda, le manda muchas bendiciones para todos ustedes, un abrazo fuerte a la distancia. Jorge Tello Ormazábal, Cachencho, un saludo cariñoso desde Pelarco para nuestros hermanos peruanos, circenses. Tengo lindos recuerdos de las temporadas en Lima, con cariño, Cachencho. Jorge Teño, un abrazo. Dice Juan Matías Ochoa, desde Suecia, un gran abrazo para usted y familia. Gastón Donos, saludos y bendiciones, amigo. Mónica Alejandro Hurtado, saludos de Cauquenes, dice. Miguel León Zambrano, me suena Miguel León, ¿eh? Dice, mira, dice. Alguien decía, oye, que se había ido. No, no, justamente, ¿no? No, claro, sí, oye, Poroto, está viendo el programa. Poroto, no sé si cómo te saliste del chat institucional del Congreso, así que achúntale al dedo. Yo sé que no te saliste porque lo discutimos con Ricardo esa parte y sé que tú estás con el Congreso, aquí lo estás viendo. Dice Ricardo, dice Miguel, felicidades para Cascarita y para mi hermano Alberto Mando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te está viendo tu hermano ahí? ¿Ah? Ahí te está viendo tu hermano. Dice Bernardita Maruenda, dice saludos cariñosos a toda la familia circense del Perú, mi querida hermanita Bernardita. Elías Tachuela Yunes, dice. Bravo, moderadores, Diego TV, dice, García Gastón, lo quiero muchísimo, dice. Espectacular la Leona, dice Joaquín Maluenda, desde el Perú, dice. Mago Donner, desde el presidente del sindicato circense de Colombia. Ya vamos a Colombia, miren lo que está haciendo Perú, así que vayan anotando para la pauta del próximo año. Dice Mago Donner, saludos desde Colombia. Juan Sáez, saludos desde Coronel. Ricardo Daza, desde Colombia.
todo para el Perú al Congreso. Fernando Molina dice, hola don Gastón, saludo desde Chile al Perú. Aquí siempre presente soy circense y circo lo llevo en mi corazón. Adrián Mewen dice, saludo desde México, familia Medel y las niñas de oro presentes en las fiestas del Perú 2023. Miren las Medel para que se vean. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mucha sorpresa! Estaba calladito aquí la Leona, no chola. Vienen las hermanitas Medel, son espectaculares. Sí, son espectaculares. No vienen con el Yardi. Vienen con la competencia. Pero vienen a Perú, pero vienen a Perú, que es lo más importante. Viene muchísima gente. Girona creo que viene en el 90%. Mago Dones dice, felicitaciones al sacite peruano. El presidente del sindicato circense, Talina Cune, maravilloso. Qué orgullo ver a la Leona TV desde Lima. Así es, pues. Somos un canal pobre pero honrado, así que llegamos todos lados. Gastón de Nosso, bravo, bravo, dice, felicitaciones para los hermanos del Perú. Emanuel Ricci dice, saluda a todos, grande don Gastón, con el programa La Leona, hablando de circo entre cirqueros. Gastón Donoso dice, tremendo programa La Leona, felicitaciones. Saludos, amigo Gastón. Gastón dice, saludos desde Angol, Chile. Les parece, estamos conectados con todas partes y va a seguir llegando. Va a seguir llegando porque la gente está interesada. Te interrumpo. Por favor. Es bien importante lo que viene sucediendo en el Perú. Yo creo que mi presencia el año pasado ha incentivado a los empresarios. Yo creo que viene casi el 90% de los que han participado en la vida. Es una lucha ahí en los intermedios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha sido parte de eso? Ernesto. Yo fui antes que ya. Oye, si era pelear ahora, no peleé en el programa. Peleé después que terminó el programa. Hermano, porque acto que se veía, tú veías a los intermediarios, ¿no? A Dan Pérez, veías al italiano, a los otros correteando, como la Teresa, con Ernesto y con otros. Y yo estaba ahí y decía, sí, pues, te traigo el uno, lleven al resto. Oye, hay que decirlo. Y se ha contratado mucha gente y eso es muy bonito porque vamos a tener un gran nivel de espectáculos, un gran nivel. Estamos cambiando lo que va a ser impresionante, que los conos, ¿no? Porque lamentablemente que hablamos aquí se llaman los conos, ¿no? El cono norte, el cono sur, van a haber estrellas de circo, ¿no? O sea, la gente de los distritos va a tener el mismo espectáculo que lo tienes en el mejor local céntrico, ¿no? O sea, eso es bueno. Y yo me siento feliz porque el Perú vuelve a ser la cuna de los circos grandes como fue antiguamente, ¿no? Como era la época del 70, el 80, el 90, donde, ¿qué sería? ¿El 80% de chilenos venían arriba? ¿90%? Sí, y para los chilenos mismos, ¿sabes tú? Que venir al Perú era como ir a Las Vegas, ¿ah? Es como ir a Japón, China. Lo más grande de nosotros era al Perú, y ahí está el Mustesa saliendo frente a la Leona, del Café Santiago en Santiago y para Santiago. No, el más peleador era este tipo que tengo al lado yo. Este sí que era peleador, porque el fanático es acá. No, señor. Acuérdese cuando le ganamos a usted con la América y después vamos a hablar de esto. Ya. Resulta de que. Bueno, una de 20 le tocó. No importa, pero igual estaba ahí, ya lloraba ahí en un rincón de la cancha y nada. Y yo, calma, decía esto, este el fútbol es así, le digo yo, anda, mirad, lo hacía cariño. Sí, para concentrar. Era, ya prácticamente habíamos campeonado. Sí. Había que ir a la cancha y empatando, ya había campeonato. Entonces, muchachos, hoy día nadie sale. Los encerré en una casa con llave y estos malditos se salieron por el techo a chupar. Llegaron todos borrachos al partido y, en consecuencia, perdimos. Fue
excusa. Y no siete equipo chileno se llevó el campeonato. Se la llevó fácil. Se la llevó fácil. Este señor, las copas eran 11 copas para los 11 campeones. Y este señor era tan fanático que a las copas le puso el nombre de sus jugadores. Y las tenía ahí porque se creía el ganador. Cuando terminó el partido, hay un tipo con un atornillador sacando el nombre a la copa para entregarse a los que tienen. Bueno, yo contrataba a las artistas en Argentina, les preguntaba, ¿qué tal fue la pelota? Sí, señor, yo soy centro delantero, contratado. Y después, oye, ¿tú qué haces en el circo? A tantos empresarios que salían de aquí porque eran empresarios todos de maletín. Sí. Entonces buscaban a don Miguel Fixia de Texas, del otro, y todos eran empresarios porque los que ponían el billete, ¿te acuerdas? Sí, eran eso, nada más. Y los empresarios no tenían uno, entonces ellos traían a la gente. Y por ahí de repente apareció el señor Robleri al traer gente allá a Santiago. Y buscaba gente y la mitad traía Robleri. Traía la mitad de Chile y la mitad de Argentina. Entonces despachando andaba mi primo Manuel López, hijo de Sabatín, que no lo tomaba nadie porque no tenía un número como para ir a la temporada. Entonces él lo ayudaba en todo, a ese le daban un poquito la chamba y no le daban. Y después despidiendo a su papá, a todo en el bus que se venía echado. Y después llega Robleri a la Leona, a Santiago, y le avisan que los argentinos no vienen. Se volvió loco, pero los que vinieron los contrataban y le dice, Manolo, yo puedo ir, pero es que hacía rol en el suelo, un rol a rol para allá, pues imagínate, para venir a Bravo. Entonces ya anda, porque había que echarle y parte en avión para alcanzar a llegar. Y resulta que el papá venía con toda su familia por tierra. El otro llegó primero inmediatamente en un avión. Y llegó ahí, y traían los dos discos juntos. Entonces mi tío Zapatín estaba ensayando, y Mario López, mi primo, va a mirar el arte rojo para ver el circo al lado, y vio un tipo igual que el hermano que lo había despedido allá, y está haciendo rola, y dice, se va, papá. Y la papá, hay un gallo al lado del otro circo, que para Manolo. No, venga, y hace hasta rola. Y va, oye, que igual, no, si él, ¿cómo hacer esto? Y lo vamos a Santiago. ¡Manolo! Manolo, espera un poquitito, ya vamos a ir. Esa cosa pasó en la temporada de cuenta después cómo se fueron. Ah, dijo, no sé cómo se fueron. No, cuéntame, por favor. La historia se cierra completa. Ya, entonces imagínese, Alberto, ¿qué te acuerdas tú de esa temporada? Mira, me acuerdo que trabajábamos tres circos en Raimondi. Ring, ¿qué pasa? Estoy terminando la última carpa, ¿por qué no yo casi aquí? O sea, estás terminando carpa y de ahí hablando. Ah. Entonces, esas cosas que fueron maravillosas. Sí, que la llevo muy bonita. Ahí tú estabas con tu papá, ¿qué hacías ahí? Hacíamos alambre. Hacía, mi hijo me preguntaba, ¿qué hacía el señor? La hacía toda la función. Sí, ¿verdad? Y una vez también en temporada con Ricardo y yo, pasó que esto es una función. Sí. Creo como una semana, ¿te acuerdas? En Grau. Alberto tomando la voz toda de un artista. El payaso, el malabarista, el mago, el verdadero perro, el alambrista. Esto lo cuento como anécdota, ¿verdad? Siempre. Y la gente feliz. La gente feliz. Ya, cuéntate. Oye, cuéntale cómo le ponían los nombres a los cinco. Una pregunta de Gastón Chico, porque... Pueden hacer preguntas, sí, porque aquí también vamos a hacer. Sí, sí, dice, sí. ¿Cómo le ponía los nombres a los circos? Porque el mayor fabricante de nombres sí, en la Sudamérica es este señor. Sí, entonces, el más anecdótico. ¿Cómo le nombre le ponía? Yo creo que el más anecdótico fue cuando hicimos el circo de los Chinos, ¿te acuerdas? En los 79 en Miraflores. 80, no, yo recuerdo uno que... Yo recuerdo uno que no tenía nombre y estaba por debutar a 4 días del debut. Y venía el hombre, un ruso, un rumano, con el oso. ¿Y cómo se llamará el circo? ¿Cómo te llamas tú? Ivanov, no sé cuánto. ¡Póngale Ivanov al circo! ¡Le puso el nombre del paso! ¡Sí, voltó! ¡Sí, voltó! ¡Y yo! ¡Ah! ¡No soy un retro! Sí, fabricamos, hombre. Oye, en esta noche especial, que estamos haciendo un histórico programa de La Leona en vivo a través del mundo, que está la gente conectada y que estamos recordando a historia. Yo te voy a invitar también para acá,
Alberto, primero que nada, decirte que te queremos mucho. Que fuiste siempre un gran artista, una gran persona. Nunca tuviste problemas con los compañeros. Y todo lo que hacías lo hacías bien, porque nunca fue un relleno. Yo me recuerdo que hacía ese año que llegamos, estaba los nonis, ¿te acuerdas? Que tenías claro, las patas largas con tu señora, tu mamá y tu papá, salían los cuatro. ¿Y cómo gustaba el número? Entonces después vivía tu padre, los vi haciendo bicicleta, tu papá con los perros, y siempre hicieron cosas muy atractivas, no eran de relleno. Entonces eso es lo que yo creo que en este momento no hay ni siquiera un diploma para darte, porque tú no te mereces mucho más que eso, pero aquí hay bastante gente para que te den un aplauso por todo lo que tú has hecho. Tenemos una visita ilustre que la vamos a invitar para acá, un hombre que es de Valparaíso, allá en Santiago, en Chile, en Valparaíso. Salió un día de allá, trabajaba en circo, trabajaba en guas, trabajaba en cabaret. Llegó aquí y encontró una peruana, porque no lo conocí más. La peruana también es bien querida, la china, creo que decían. Y hoy nos encontramos acá, así que vamos a ubicarlo. Para que lo ubique por favor, le damos la bienvenida al señor Quintillo, que está acá con nosotros. Así que está... amigos, le damos la bienvenida a Pitillo. ¡Pitillo de Chile! ¡Bravo! ¡Qué gusto, Pitillo, tenerte acá en la Leona TV! Muchas gracias. Traigo el saludo de todos los chilenos, tu gente de allá de Talcahuán, de Valparaíso, el chico del Jorge William, que se tiene muchos saludos. Igual para allá, un gran saludo. Te están viendo, todos. Mira, saludos a todos. Para todo Chile, un saludo grande. Recuerdo mucho. Tierra, nunca lo voy a olvidar, aunque esté bajo la tierra. Muy amable, acá estamos. Ay, dice aquí el Cristian Carter, dice, saludo al tío Ricardo Farid, al tío Ricardo Cascarita, Alberto Mando, a la Yaqui y a todos los que están los vemos en Lima, Emeterio presente la temporada de Lima 2023. Le mandamos un cariño. ¿Cómo estamos? Listo para el Congreso. Exactamente. Claro, el Congreso es lo más importante este año. ¿Sabes que estamos hablando de todo? Estamos contando de historia, todo. Nos falta de algo lo que sé. Tú, a tu edad, Pitillo, y con tantos años de circo, ¿cómo ves que nos reunamos en cada país una vez al año para hablar de circo, para ver las problemáticas, para convivir y tratar de hacer cosas por el circo local? Claro. No, lo más importante este año para época del Congreso serían las ponencias que van a haber. De eso se trata el Congreso. Hay que hacerle ver a las autoridades la importancia que tiene el circo. No tan solo el circo peruano, el circo chileno y el circo de Sudamérica. ¿Por qué la importancia? Porque el circo hoy en día es generador de empleos, prácticamente. Miles y miles de personas viven de lo que es el circo. No tan solo en la carta, sino haciendo espectáculo privado, lo que sea, pero todos nacen del circo. Y eso es lo que tienen que reconocer las autoridades. La importancia de que, bajo el nombre del circo, hoy día miles y miles de personas, familias completas, viven del circo. Viven de lo que el circo ha heredado y deja por heredar. Porque no pueden desconocer de que el circo es generador de empleos. Eso es una de ¿Cuántos años en Perú? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? De 68, como 50 años. ¿50 años? 53 años. ¿Cómo crees? Tú como artista de circo y como un peruano chileno acá, ¿cómo has visto que las autoridades se portan con el circo local? Acá no, las autoridades no pegan mucho. Acá las autoridades deberían cooperarnos con el circo. Hay que hacerle ver a esa gente de que somos nosotros, los cirqueros, una base de política en todos sentidos. Porque si no fuera por el circo, ¿cuál?
¿cuántos muchachos que andan hoy día se ganan la vida pintándose la cara? ¿De dónde viene la pintura de la cara? Del circo. ¿De dónde viene el armador del casa? Del circo. Todos vienen del circo. El vendedor que vende el robo, que vende cosas del circo. Y todos comen del circo. Esa es la importancia que tiene el circo, que no la toman en cuenta. Hasta hoy día no he visto ninguna autoridad que tome en cuenta el circo en su verdadero valor, en su verdadero potencial que tiene. Porque el circo es básico para todos. ¿Sabes lo que nosotros no es curioso, no es curiosidad, porque cada persona que se radica en una parte deja un legado? Y tú has dejado un gran legado que dio Guillo para el mundo circense. Ya, y de un lado está el Guillo, la Vidilla, que te acompaña, el Vidillín, está toda esa gente que es un producto de Guillo, en el fondo. ¿Cómo te sientes que Guillo va a seguir a través de los tiempos? En la historia del circo peruano. No, yo me siento feliz de estar acá en el Perú y de convivir tantos años con la China y con la peruana. Me siento muy feliz porque uno por lo menos el día que uno vaya va a tirar la semilla. Eso es. Así como cualquier artista de los antiguos dejan su semilla, dejan herencia a sus hijos, a sus nietos, y así va creciendo la familia de uno de ellos. Eso es importante. Recién Ricardo estaba hablando de que hay que hacer un reconocimiento a esa gente que ha aportado al circo, cada país, en este caso estamos hablando del Perú. ¿Qué parece esa parte que habla Ricardo? Una de las mejores partes del Congreso de México fue cuando se recordó a sus viejos tercios, artistas y censos allá. ¿Qué te parece que se le haga un recuerdo, un homenaje, un reconocimiento a la gente que ha aportado, que ha hecho historia? ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo muy interesante, porque es importante. La importancia, porque si se le da valor a la gente antigua, a la gente que echó pie, que echó raíces y que sembró por el circo, es muy importante que lo reconozcan. Eso es una gran cosa. Jacqueline, ¿cómo ves tú la mujer del circo peruano, el aporte que ha sido para el circo de este país? ¿Cómo lo ves la mujer? Yo siempre que he venido en el sindicato, siempre hay mucha mujer que está ayudando, colaborando. Siempre he visto la mujer que es presente en todas partes. ¿Cómo la has visto tú? Bueno, la mujer en el circo es una parte fundamental. Somos las administradoras, ¿no?, de todo lo que tiene que ver en el circo, en todos los sentidos. Y sí, como lo acabo de decir usted, siempre somos colaboradoras, no solamente dentro del circo, también fuera del circo, en todos los ámbitos de la vida, donde nosotros como mujeres podemos tener un hombro para seguir adelante. La verdad que esa parte no la conoce, siempre nos acordamos de grandes hombres del circo. Nos acordamos de la otra parte, la parte femenina, que es tan importante para el circo. En el caso tuyo, Fernando, tú hiciste primero una escuela de circo y sacaste tantos artistas circenses, y después esos convenios que hiciste, y yo me cuenta que tuvo en tu circo convenios con grandes escuelas de circo de Francia, que practicaste números, todo. ¿Cómo te sientes conforme con el aporte que ha hecho el circo peruano? Porque la gente del circo peruano tiene que agradecer a gente como la Chola Chabuca, que tiene una tremenda función sin ser de circo y que trae a un grupo de mongoles de Mongolia espectacular, o ir a tu circo y ver una travesita francesa espectacular como la vivió. ¿Cómo crees tú que ha sido el aporte de ustedes, sin haber sido de cuna de circo, pero que son cirqueros de corazón? Yo lo veo desde el otro lado. ¿Ya? Por favor, y siempre lo digo, el aporte que he recibido yo de la familia del circo tradicional es lo que me ha permitido a mí entender el trabajo del circo. O sea, no es que yo vea en las cosas como mira la tarumba, que es lo que ha aportado. Espero que a través de la historia, sí, la tarumba haga un aporte al circo, pero realmente son las familias del circo, son esas carpas de grado, son esas carpas del consumo de arte de la Marina, las que a mí me han formado, las que a mí me han despertado, digamos, no solo la pasión por el circo, sino la responsabilidad por el arte del circo.
Y ya que me das la palabra, permíteme, Gastón, me encantó escuchar a Pitino. Y eso yo podría ligarlo a lo que también dijo Ricardo, ¿no? El reconocimiento a la gente que históricamente nos permite estar acá y nos permite tener ese éxito en la temporada. Pero ese reconocimiento que me parece indispensable en el Congreso, mi querido Ricardo, tú ya me lo has dicho, tiene que ser más grande todavía. Y si yo rescato algo de estos congresos que se vienen dando en Latinoamérica, está despertando el espíritu y la conciencia de lo importante que es que cada estado en Latinoamérica reconozca al circo como patrimonio cultural de cada país. Y creo que hacia eso tenemos que ir. Si nosotros conseguimos eso, automáticamente cada uno de los estados tiene que asumir su responsabilidad. Si te están reconociendo como patrimonio cultural, entonces no me dejes abandonado. Son formas, hay distintos mecanismos. Necesitamos de todo para conseguir eso que tan bien lo has dicho tú, Pitino. ¡Bravo! Antes de ejemplo, estamos hablando de circos que se han convertido de a poco en algo importante para el desarrollo del circo peruano. Pero también tenemos, no podemos olvidar esas grandes familias que han hecho historia. Esas familias que en los momentos cuando hubo una época que temporada de circo en Lima era julio, se acabó julio y se acabó el circo. Todos guardaban y solamente eran circos de temporada. Pero vemos de repente por la selva, por Huancayo y todo, que van los camiones del circo Monte Carlo, de la familia de Coronel, trabajando y no paran, y los pesca pandemia 2 años en Tacna, y cuando le dan permiso pasan un día y después los paran y vuelven otra vez, o sea, nunca bajan los brazos. Y cuando se ha estado mal la cosa en Perú, han ido a hacer gira en Chile, y cada vez ellos están sobreviviendo al circo peruano a través de muchos tiempos. Hoy nos acompaña un histórico hombre de circo, que lo conocí cuando era chiquitito, el pequeño... ¿Sigue chiquitito? Bueno, sigue chico igual, pero era chico, era chico Tenía menor edad, tenía menor edad. Su padre hacía en el circo del señor Pazurco, hacía una rutina que gustaba mucho, porque este mosquito era muy gracioso. Hoy nos encontramos con el director general del circo Monte Carlo, mi querido amigo, y al cual admiro mucho, Oscar Coronel. Para ti, hola a todos, señores, buenas noches. Para mí, de verdad, un honor. Y me siento muy chiquito. Me siento muy chiquito. Estar al lado porque hay gente muy grande de circo que también debería estar acá. De verdad, un honor. Dios Flores, señor Ceballo, a todos mis cirqueros, gracias por invitarme. Un honor para todos ustedes, de verdad. De verdad. Gracias. ¿Sabes que nosotros hemos visto el proceso de la familia Los Sabatini? ¿Cómo luchan? O sea, no, nada los detiene ni en los peores momentos. O sea, ese es el verdadero cirquero. El cirquero que está en la buena y en la mala. O sea, nos necesitamos hacer negocio los cirqueros para sobrevivir. Pero hay un sector de cirqueros que cuando no se hace el negocio seguimos igual, como que tuviéramos un tremendo negocio. Como nosotros hemos visto el proceso de ustedes, que hasta los peores momentos están con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo y esa unidad que tienen ustedes como familia. Dios bendito. Hablando de la unidad, me dijo mi mamá, siempre todos juntos, por eso nunca hicimos dos circos, los abrimos, no, siempre todos juntos. Ya ahora pues mis hermanos mayores, los otros, los más chicos, ya tienen familia, ya pues abrieron sus horizontes, pues están en el extranjero, y pues nosotros los que quedamos, aquí estamos luchando, adelante, y siempre con el cariño al circo, ¿no? Porque soy tan romántico y le quiero comparar al señor Flores, el romanticismo del circo. No es muy romántico, ¿verdad? Es romántico. Así es, hasta en eso me siguió la pasta. Un honor. De verdad, un honor, el maestro. El romántico. El maestro del circo, sí, de verdad, nosotros. El primer circo que nosotros hicimos fue con el equipo que aquí nos cedió el señor Flores. Y nosotros, siempre lo dijo socio, me trató de hijo, y como le digo, pues a lo mejor me ayude muy poquita, pero en este congreso que él está a la cabeza, cuente con los zapatines, aquí estamos
a ojo cerrado y al 100%, ¿no? Gracias. Aquí estamos. Oscar, viste lo que estamos hablando, se nos viene la gran temporada, sí. Caballero. Sí. Nuestro señor no deja ser menos con la trompa, la Chola Chabuca. Mira lo que viene, viene el circo del Lolo Godoy, que es un circo hermoso, ya. Y va a estar el circo Monte Carlo una vez más en temporada de Fiestas Patrias. Sí, gracias a Dios, este nombre la voy a perder. Estoy también, como le digo, de romanticismo, de estar aquí con los grandes, juntarme con los grandes, de verdad, por eso estamos ahora, y vamos a hacer circo seguramente de Lima, para estar en el relajo, ¿no? Con todos los grandes. ¿Pero qué te parece ese proceso? Recuerda que, digamos, 10 años atrás, y quizás un poco menos, tú ibas y todos los grandes circos de grandes familias circenses, eran como empleados de compañías de artistas de la televisión, y el artista de televisión le daba el porcentaje, en vez de darle al dueño del circo el porcentaje al artista, el artista de televisión le daba el porcentaje, y te digo, yo vi un porcentaje muy ínfimo para ellos, y volver que el circo empieza a recuperar su nivel lentamente, y que están ahí, imagínate, todos sobreviviendo a un gran nivel, que como vuelven a ser las temporadas de Fiestas Patrias de Lima, esas grandes fiestas que vivíamos todos los circenses. Lo dijo el señor Flores, la entrada, el regreso no, porque yo creo que nunca se puede hacer circo. Y nuevamente, hacer circo, creo que levantó el nivel circense en la temporada de julio. Y de verdad, por eso le digo, yo quiero estar acá con los grandes. Este año me junto a nuevamente. Yo te quiero interrumpir. Yo estás conversando. ¿No sabes la lucha que se está armando por conseguir locales en los pueblos? Y la gente no lo está haciendo por la temporada, no lo está haciendo por dinero. Todos quieren estar en Lima este año. No, estamos organizando el Congreso, y lo he hablado con mucha gente, y todos quieren ser parte de lo que va a suceder, pero vamos a volver a estar unidos como era en la época de los 80 y los 90, que éramos un solo grupo, una sola familia, hacíamos de todo. No, la competencia era en la hora de la taquilla, pero después éramos súper unidos. Y podíamos entrar a todos los circos. Así es. Bueno, eso vino conmigo, ¿te acuerdas? Podíamos entrar a todos los circos. Eso vino conmigo. Yo me acuerdo que eso fue una de las cosas que más me incentivó en la vida, de ser dueño de circo. Cuando íbamos a Egao, en el año 71, 72, el único sitio que podíamos entrar era el de Lima. Jamás se nos permitió sentarnos en una silla grande. Yo decía, ah, estos huevones. Ya iba a ser rico. Hay huevones que estamos transmitiendo acá. Eso no es personal. No, ya pasó el horario de Leonardo Lima. Sí, ya es, no. Oye, perdón, esto mañana, en el día, lo ve todo el mundo. ¿Sí? Hoy lo ve un sector y mañana durante todo el día, las reproducciones comienzan durante todo el día, y nunca hemos tenido un programa de menos de 5.000 reproducciones. O sea, este programa histórico, yo creo que me la juego que mañana pasamos las 8.000 reproducciones en el día. Así es de fuerte la Leona. Así que no estoy mirando en menos un canal pobre, pero no. Así que te cuento... Esto que tuve, y dije, algún día, esto va a ser al revés. Los peruanos se van a sentar en el palco. Y así fue. Por eso dije, en mi primer circo, toda la gente peruana que venía, tenía que sentarse en el palco. Y así fue hasta el día de la vida. O sea, la gente de casa tenía la prioridad de disfrutar el circo. Porque era de ellos, era de todos los peruanos. Y eso es una de las cosas, las satisfacciones que he tenido y lo que me ha motivado a luchar. He luchado mucho para darle al circo peruano el nivel que tuvo, y que gracias a Dios y al apoyo de todos los que estamos colaborando, lo estamos recuperando. Espero que en julio que vengas, ¿no? Pueda disfrutar como lo hacíamos antes. Ármate un bonito equipo de fútbol que yo voy a hacer la revancha. ¿Es la revancha? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? Vamos a traer un equipo. O sea, está picado, todavía está picado de cuando le ganamos nosotros ahí, estamos con el señor Ferreiro ahí, cuando le ganamos ustedes. Pero hasta en ese momento, si vamos a hacer una revancha, nos van a estar dos grandes personajes,
del mundo circense del fútbol, como eran los Pulgadón, ¿te acuerdas? Pelusi, Borcha, hoy espectacular. Eso será más picones que nosotros. Sí, no, oye. Ese partido que el Aula, que ganamos, Agustín, que era el centro delantero más rápido que teníamos, el día anterior quedó con un pie así grande y fuera, fuera de circulación. Ese día, en la noche, cada dos horas lo sacaba el Pelusa al hombre, se lo llevaba a la clínica para infiltrarlo, para tenerlo al otro día. Sí, era de fanático. Dos horas, el taxi abajo, y dormían en el taxi, cada dos horas ya, y lo infiltraban en la clínica. Y ese día, que el partido del América con nosotros, que era el Circo Brito, debemos decir, todos esperaban que Agustín no llegara y aparece él en un taxi al medio de la cancha, o sea, que Agustín vestido venía con el pie dormido. Eso lo hacían los pueblos para jugar a la pelota. Así es, y vota este señor. Pues, este año lo vamos a hacer. Vamos a organizar un bonito campeonato. Vamos a invitar a mucha gente, amiga, que ha estado trabajando en la historia del circo acá, hacer las reuniones como hacíamos antes, las fiestas, ¿te acuerdas? Maravilloso. A todo meter, lo vamos a hacer. Maravilloso. Con el apoyo de todos. Va a ser un lindo reencuentro. Y vamos a tener un congreso donde vamos a estar todos, los que están en temporada y los que vienen de visita y los que vienen a disfrutar de un encuentro, de unidad, una convivencia familiar de los circos a través de toda América. La temporada de julio venía de la mano con los campeonatos de fútbol. Te cuento que los artistas que estaban en provincia, muchas veces nos ha tocado estar en provincia, veníamos, viajábamos para el campeonato, ya sacaban y buscábamos un circo, te falta alguien de arquero, te falta, o de suplente, pero teníamos que estar en el camino de la gente. Ya que estamos hablando de todo, pero algo entre medio no podemos tener. Tú eres en este momento la cabeza de SACIT. Hay otras organizaciones que ojalá todas las organizaciones, circenses, instituciones, asociaciones, la asociación, todos participen de este congreso. Porque es un congreso que para todos los circenses tú llevas una gran responsabilidad. Por supuesto. ¿Qué esperas tú del congreso, Cascarín? Bueno, primero, lo que ya lo hemos pasado con Ricardo, la gestión que vamos a hacer este año nosotros es una gestión de unidad y concertación. Vamos a conversar con esta directiva, vamos a poner de por medio el congreso, trabajar. ¿Para qué? Para que las autoridades noten que la gente de circo estamos bien, que la gente de circo existe. Estuvimos nosotros antes de retirarnos, conversando con hemos tenido reunión con el Ministerio de Cultura. Y ellos nos decían que el circo solamente existía en julio. Ellos pensaban que solamente el circo aparecía en julio. La gente desconocía eso. Nosotros hicimos los primeros, enviamos los primeros documentos para hacer este patrimonio cultural. Y hablamos con el viceministro y él nos dijo, comencemos primero porque el circo es tradición. ¿Qué otro segmento? Él dijo, no, si hablamos de octubre, hablamos de otro segmento. Hablamos de febrero en el Perú, se habla de julio, Fiesta Patria, se habla del desfile militar, la parada militar y circo. Entonces está dentro de la tradición del circo, la tradición en el Perú. Entonces eso comenzamos a trabajar. Folclore. Eso es parte del folclore. Nos dieron algunas pautas, un censo, pero la política en nuestro país es muy cambiante. Cambian a los ministros, cambian eso, y eso se quedó en stand-by. Vamos a retomar, y el Congreso va a ser un pie para esto, porque queremos invitar al Ministro de Cultura, invitar a un congresista, invitar a gente del gobierno para que vean para que tengan una mejor o una exacta visión de lo que es el circo. El circo no solamente es un grupo de personas que salen, la gente no conoce. Miren, qué privilegio para nosotros, por primera vez en el Perú, vamos a tener un cuadro. Bueno, tú sabes la alegría para nosotros, la gente de circo, ver, los jóvenes que tienen gusto al chapecio, ver un cuadro que aquí en el Perú es hermoso. Van a haber tres personas dando el cuadro. Eso yo creo que no voy a poder morir en paz porque voy a ver lo máximo ya. Oye, yo tengo problemas con el internet, hay muchos mensajes que están llegando y se me borran. Tengo a Gastón Chico cuando trae un mensaje importante, con todo importante, pero hay algunos que vienen con mensajes especiales. Lo puedes decir tú mismo porque yo hace rato que me estaba dando vueltas. ¿Dónde quedaron? Carter. Saludos al tío Ricardo, Cascarita, Alberto Mando, a Yaque, a todos los que están
nos vemos en Lima. Eso lo dijo delante. Michel Valderrama. Michael Valderrama. Sí, dice, saludos al nuevo secretario de toda y a toda esa gente circense. Ese Michael es el único peruano, uno de los peruanos que tira el triple mortal. Sí, exacto. Caniquita Alarcón, saludo a todos desde México. Cristian Carter de nuevo dice, se me olvidó saludar a Oscar Zapatín, don Fernando Ceballos, al tío Pitillo, un abrazo. De nuevo dice Michael Valderrama, dice saludos al señor Ricardo Flores y a mi ex jefe, don Fernando Ceballos. A Oscar, al tío Mando y al señor Pitillo. Gastón Donoso, qué lindo escuchar tantas historias de circo, yo llevo el circo en mi corazón. Soy un titiritero que trabajó en grandes, con grandes artistas circenses. Lo está mirando la tía María Eugenia Farfán de Las Vegas, Nevada. ¡Demos un aplauso! Oye, ¿por qué te quedaste tantos años y no volviste al paraíso? Esa es la pregunta del millón. Todos me preguntan, ¿por qué no volví nunca más Pitillo a...? Porque siempre estuve trabajando, ¿no? Nunca estaba con tiempo para ir a otro lado. ¿Ah, se te extendió o se extendió la gira? No, siempre yo estaba en gira, si no estaba en gira, estaba en espectáculos de teatral, en club, en todo ese ambiente. O sea, siempre tuve trabajo. Nunca tuve, digamos, una semana de que me vaya a ir a pasear, no podía. Siempre estaba trabajando. El Hugo también empezó a trabajar conmigo de chiquito. Siempre estábamos ocupados, no nos faltaba la pega. Siempre había pega, siempre había. A eso te fue quedando, quedando. Y así que uno se va quedando, se va olvidando de la casa. ¿Qué te parece que la gente después de 50 años acá, la gente siempre se puede seguir del vino y te tengan ese cariño? Ese cariño que siempre está presente para ti. Siempre hay una buena vida para nosotros. ¿Cómo te sientes querido por la gente? Claro, ¿cómo no me vas a sentir querido? Tanto artista que siempre van a la casa, me visitan. Siempre hay contacto, siempre hay algo que ofrecerles. Oye, ¿qué crees tú que piensa la Chivinda de ti después de tantos años? Tú, a ti te pregunto, ¿a mí? No, a Pitillo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa ella de ti después de 50 años? Ella dice que no puede vivir sin mí. ¿Será? Veamos, preguntemos a la... Pero veamos si tenemos audio para allá primero. Si tenemos audio. A ver, si tenemos audio, le vamos a preguntar a la Chivita. Hola, Chivita, ¿cómo estás? Hola, querido. ¿Se escucha algo, no? Claro que sí. Ya. ¿Cómo está Chivita? Muy bien, feliz de estar con nosotros. Quiero acá la... Amo el circo. Me encanta. No puedo estar sin él. ¿Cómo ha sido la vida con Pitillo después de tantos años juntos? Preciosa. Muy linda. Muy feliz. Ha sido un buen amigo. Muy buen, alegre. Un buen compañero. Sí, excelente. Y ahora tener hijos que son, también están en la misma actividad. Naturalmente. ¿Sí? Lógico. Siempre estamos. ¿Te ha faltado decirle algo en tu vida? Siempre se lo digo, que lo amo. Oye, ¿y él qué te dice? Lo mismo. ¿Ah? ¿Y tú le crees? Sí, mucho. Ah, está bien. No, y también lo importante es tener a la familia al lado. Es porque uno es hace base. La familia es también a la que lo... Tirarle flores ni por hacerle la pata ni nada. Al
acá hay que reconocer a don Fernando Ceballos en lo siguiente. Él sembró una escuela que él nunca pensó que iba a llegar a lo que es hoy día. Él hizo una escuela chiquita, de a poco, enseñando lo poco nada que él sabía de circo, y buscó gente que lo respaldó, gente de circo, como por ejemplo Mando, que está a mi lado, él fue uno de sus puntales. Siempre lo acompañó a él, y para que el circo de la Tarumba creciera, que era una escuela. Y muchos le envidiaban a la escuela de circo porque decían, puta, que se me hace circo, que no. Pero sin embargo, él siguió luchando por crear una escuela y después creó su circo, la Tarumba, y hoy día la Tarumba es un circo que es reconocido en el mundo entero. No es por chuparle la espalda. No, no, no. Gracias, tío. Como dice la Biblia. ¿Cómo dice? Al César lo que es el César. Que es honor a quien se lo merece. Oye, hay que. Yo creo que este congreso es para que participe toda la gente. Hay gente, por ejemplo, que yo escucho que dice, no, yo no sé si voy a ir porque no me han invitado. Pero si esto, ¿invitar qué? Si es el congreso del Perú. O sea, es que si Circense de Perú tiene que ponerse la camisa por el congreso del Perú. Y eso. Y el que no, no voy a decir que es traidor al Perú, porque ya sería muy extremo. Pero resulta que es traidor al Perú. No, porque en el fondo, aquí estamos hablando de un país circense. A quién ponerse la camisa. Si todo sale bien en el Congreso, va a ser el triunfo de todos. Y si sale mal el Congreso, va a ser la derrota de todos. O sea, eso está claro, ¿no es cierto? Yo quiero también decirle a ustedes, felicitarlos, porque han hecho una labor como sindicato espectacular, donde tienen gente. Nosotros aquí tenemos a un señor que está en el norte del país y tiene la representatividad del circo en el norte. Y quiero que tú mismo lo presentes, por favor, ahí, dale la cámara, por favor. Ya, él es nuestro amigo Guillermo, él es, bueno, un cirquero viejo. En buen sentido de la palabra. Sí, viejo, ya lo dijiste. No, en buen sentido de la palabra. Es Pirulo, Pirulo. Ahí está, Pirulo, él es el delegado de SACINTE filial Chiclayo. Así es, estamos ahí afrontando la situación de SACINTE filial norte. Estamos comandando en estos momentos todo lo que es norte, desde Trujillo hasta Tumba, viendo las necesidades del artista, afrontando situaciones difíciles en estos momentos que estamos pasando por las lluvias, pero no descuidándolos, siempre visitándolos, viéndolos, ayudándolos en lo que se pueda a través de la filial, o sea, a través de SACINTE central. Estamos en comunicación, gracias a las directivas, se han puesto la camiseta, no nos han abandonado. Y en esos momentos también hemos adquirido un local grande, con su escenario, para darle mayor realce a nuestra institución. Que es así que pues en el norte no fuera, ya que, a la verdad es, creo que el 70-80% de artistas circenses son de norte. Hay bastante gente del norte que quiere al circo, vive al circo. Es más, el señor Fernando Ceballos es del norte. Lambayeque. Yaquilini, el Chepén, el secretario general de la institución de Ferreñafe. O sea que prácticamente el sur está un poquito bajo. ¿Conforme con la labor de SACINTE del norte? Efectivamente, todos están de acuerdo, todos están contentos y ahora quieren entender el trabajo de nuestro amigo Condemarín de Cacarita. Yo creo que él no nos va a desamparar, nos va a ayudar bastante porque la ayuda es necesaria en este momento. Nosotros hemos comenzado de cero y vamos para adelante, no nos abandonan. Cualquier cosa, nos comunicamos, tratan de ver allá, agarrarnos a la economía, que es un poquito duro, pero ahí lo vamos aflojando y de todas maneras siempre conseguimos la ayuda. En esta ayuda de las lluvias que han habido, hemos tenido que salir dos personas, no pudimos sacar a la señorita por ser mujer y no podía llegar hasta los extremos del lugar donde estaban los circos con el agua, pero lo hicimos yo y nuestro compañero Popolito, llegamos hasta ahí, les dimos lo que teníamos que darle, los hemos ayudado. Seguiremos en ese plan, ¿no?
hay mucha gente, hay muchos compañeros de circo que están en la zona más adentro, o sea, Piura, Soriana, Secura, Cumbre, que hasta este momento están completamente mal, mal de situación. Pero lamentablemente pues, la economía no es tan fuerte como para poder ayudar a todos. Pero yo creo que ahora con la nueva Secretaría General, yo creo que sí se va a hacer. Gracias a la Leona de Chile, gracias señor Latón. Yo creo que ahora ya se hizo conocido esa CITE Central Chiclayo a nivel. Bravo, gracias a la Leona. Zapatita, viste, Zapatita Norte también. También es de Norte, Zapatita. Ah, o sea, son todos del norte. O sea, el norte es el norte. Bueno, hay que recalcárselo a la gente, atento a la gente del norte y del sur. 15, 16 y 17 de agosto, lo hemos dicho, ¿cuándo todavía? 15, 16, 17 de agosto es el cuarto Congreso Internacional de Circo Latinoamericano. Oye, hay un entusiasmo increíble de gente que va a venir de todos los países. La gente de Centroamérica está pidiendo masaje ya para que salga más barato, porque es mejor comprarlo ahora antes de tiempo. Así que quiero decirle que la comisión organizadora, hemos tenido varias conversaciones, está preocupada de todos los que van a venir. Así que tranquilo, porque le van a tener grandes sorpresas cuando ya empiece la comisión a trabajar, porque está preocupada de que tengan una buena acogida aquí. No les quiero hablar más porque se me va a caer el cassette también. Por eso, pero para que estén tranquilos, la comisión va a estar muy contenta de que todos participen. ¿Qué mensaje? Bueno, tenemos unos saludos acá, Isabel Caballero. Mira. Saludos, señor Ricardo y el señor Gastón, y a todos los invitados de parte de la familia Caballero. Bravo, bravo, lo están viendo los caballeros, señores. Lo están viendo los caballeros. Cristian Carter, piérdete una. Con su mensaje número 4015, dice: ¿quién de todos los que están ahí va a arbitrar o va a regalar? Que no entiendo bien, un ceviche en Lima, ¿no? Va a haber varios. Daniela Zavala dice: saludos al señor Pitillo de su gran admiradora. ¿Qué pasa, chinita? Michael Valderrama de nuevo dice: Michael Valderrama nuevamente dice: ah, me olvidaba, saludos a mi amiga Jackie, que en su gestión visitó mi circo con su delegación. Cariquita Alarcón, falta ahí el señor Jaime Lizana de Chile, ojalá que pueda asistir. ¿Por qué no? Vamos a invitar al champ, tenemos que invitar. Justamente, lo vamos a traer, sí, lo vamos a traer. Y justamente recién estábamos viendo, habíamos tenido ya una conversación al respecto, al ver las fotos de gente ilustre que tiene el sacite aquí en la pared, y sale ahí nuestro querido amigo Jaime. Ahí está Jaime, y yo le explicaba el aporte que ha sido en Perú Jaime por muchos años, que está viniendo, y uno ve que la gente lo recuerda. ¿Hay algo más? Orly Rodas, don Gastón, Chiclayo es mi tierra. Saludos a Pirulo y los presentes en esta reunión desde Chile. Orly. Gastón Donoso dice: les deseo todo el éxito del mundo mundial en el Congreso del Perú. Bendiciones. Marcela Cartes Farías, hermana de Meterio, muchos años acá en el Perú. Dice: hola Gastón, saludo a todos los amigos del hermoso Perú. Nos vemos en el Congreso, si Dios quiere. Cristian Carter nuevamente, va a variar, dice: nos veremos en el Caribe o en el Cangrejo. Enchufa de papel, ¿no escribe bien? El famoso Caribe, ¿te acuerdas? No, por favor. ¿Por qué me hacía así? ¿Por qué me hacía así? Cuéntame tus historias. Cuéntame tus historias en el Caribe. No, pues que cuenta la historia. Ahí el rey del Caribe, perdóname, palabras sacan palabra, era el señor Daniel Flores. Ese era el jefe. Y un aplauso para Daniel. Va a venir todo el mundo, toda la familia tiene que estar presente, incluso
La familia Cavallini tiene que estar presente porque ellos son circo y son parte importante en la historia del circo. Hoy nos acompaña un Cavallini, porque Cavallini hay en todos lados de la familia. Así que para nosotros una alegría que esté la Leona. Ponle para allá, ¿cómo está, querido amigo? ¿Cómo está, Gastón? ¿Dónde está? Los saludo a Carlos Cavallini. Carlos Pepito Junior. ¿Cómo está, Gastón? ¿Después de cuántos años de que hemos trabajado? No hablemos de edad, por favor. Oye, no hablemos de edad. Un saludo para el señor Ceballos también. Y para mi gran amigo Ricardo Flores, que lo conocemos años. Somos como familia, como hermanos. Lo hemos criado juntos. Igualmente a la Somos familia. Igualmente a los hermanos Mando, a Edi Mando, a Alberto Mando, a mi gran amigo Pirulo, que hemos trabajado cuánto tiempo. Y no se acuerda de mí, el señor. Fue uno de mis profesores junto a Chocolate, a Chocolito, a Pirulito, a Cigarrito, en Palmatoria, en Puno. Aquí la señora, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente a todos un saludo. Y siempre la familia Cavallini. Yo soy uno de los hermanos que siempre está en el sindicato. Vengo de México, hace 2 años que estoy aquí en Perú. Tuve el honor de trabajar con la familia Coronel. Otra de la familia se ha criado en el circo de nosotros. Mi hermana es su madrina, mi papá, que el padre descanse, su padrino, el famoso Mosquito. Y nada, feliz de estar aquí, apoyar a Ricardo Flores en esta, ¿cómo te puedo decir? Del Congreso. Hay que poner el hombro todos los peruanos, hay que asistir todos los peruanos, tanto artistas como empresarios, para que salga el circo adelante, porque tú lo sabes, Gastón, que hemos sido uno de los primeros países decanos de los circos, en fútbol, en circo y en todo, ¿no? Y lo hemos reservado un poquito, y Chile nos ha superado, y bueno, por ustedes. Así que volvamos a hacer el circo de antes, y volvemos a jugar el fútbol, como se dice, de 11, no de 6, sino de 11. Porque ese trofeo que está ahí, ese grandazo, le ganamos a la selección chilena. Y yo, es el mejor chiste de Ricardo Flores. Mira, ahí está, mira. Qué gracioso el chiste, mira qué gracioso. Y mira que yo fui el último que partí el último penal. Y trajimos la copa acá. En ese tiempo Ricardo estaba en la avenida Alfonso Ugarte. 74. Así te acuerdas. 74. Estaba Isoé y todo, y fuimos campeones. Oye, una de las grandes familias que tiene el Perú son los Cavallini. ¿Qué piensas tú como Cavallini en nombre de tu familia? Tú estás representando a una dinastía de gente de circo de este país, como son los Cavallini. ¿Qué esperas o qué piensas de este congreso, de esta unidad, de esta convivencia que vamos a tener en pos de una mejor calidad de vida para el circo peruano? ¿Cuál es tu opinión personal como circense neto de tradición? Mira, ¿cómo te puedo decir? Después que falleció mis padres, ya la familia, el circo se fue. Los únicos que estamos en el circo prácticamente soy yo y mi hermana que está en Estados Unidos, Susana, casada con Lucho Navarro. Esperamos mucho de esto, siempre lo he dicho. El circo tiene que resurgir y que el circo y los artistas estén en mejores condiciones, tanto monetariamente como subsidiar que debe tener el artista. Por eso que estamos esperando mucho de esta nueva directiva que entra, que lo he dicho desde un comienzo. Yo estaba retirado del sindicato hace mucho tiempo, aquí con mi amiga Olí, y me siento acogido. He encontrado otro sindicato, ¿cómo te puedo decir? Que te recibe cálido, aquí el señor Mando y todos. Y volví al sindicato, me he vuelto a apuntar, estoy al día con el sindicato. Y yo quiero saber que el señor Conde Marínez vuelva a tomar las riendas y que vea por el artista peruano, que es lo que más necesitamos. Porque hay muchos artistas ahorita, como dijo Ricardo, que no tienen qué comer, dónde vivir. Y eso le puede pasar a mí, a cualquiera. Entonces, teniendo una casa, podemos llegar, como dice Ricardo, agarramos un carro y llegamos. Vamos a tener una cama, aunque sea una sopa caliente, que no lo tienen ahora. Y luchar que tengan su, que los atiendan en la medicina, que sean, ¿qué te puedo decir? Pues que tengan atención médica, que hay muchos que no lo tienen. Y lo necesitamos urgente.
no es de ahora. Por eso le dije, yo le dije a Condemari, te voy a dar mi voto, pero a ver si pones el hombro, porque sé que es un hombre capaz. Y el, lo que ha estado atrás de aquí, la princesa, han hecho bastante, pero desgraciadamente les agarró la pandemia, no han podido desarrollar lo que ellos han querido. Pero dejan una meta bien alta, y ellos tienen que superarla. Y tienen una buena compañía. ¿Tienen tarea? Mucha tarea. Bien, bueno, muchas tarea. De un circense de tradición, representa tantos circenses que quieren hablar y que deben estar detrás. Ahí, ¿por qué no vinieron? Pues si tenían que haber venido, ¿qué tenían que haber venido para hablar? Y punto. Pero aquí hay algo especial. Tú dijiste algo que nosotros quedamos durante la tarde cuando habló Ricardo de la casa del artista de circo, tener un lugar donde llegar. Yo creo que es el sueño no solamente del Perú, es el sueño de todos los países tener un punto neurálgico donde encontrarnos. Nosotros hemos seguido de cerca, como lo dijo Cascarita, yo tengo un vínculo con Perú a través de grandes amigos, tengo grandes amigos, sé la historia del Perú, sé lo que está sucediendo en el Perú, y también yo estaba muy entusiasmado en venir en este periodo al Congreso para ver cómo se ponía la primera piedra de la casa del artista de circo peruano. ¿Qué pasó con eso, Jacqueline? ¿Qué pasa con el proyecto que está vigente, la casa del artista de circo peruano? Efectivamente está vigente, ¿no? Como lo acaba de decir hace un momento nuestro compañero Condemarí, ¿no? Cuando se tuvo esta oficina donde estamos ahorita todos, fue la ayuda del señor Ricardo Flores, ¿no? Para poder tener la casa. Hoy nuevamente se repite la historia. Hagamos el cortito, perdón que te interrumpa. Vamos viendo mientras habla Jacqueline, hasta que hable. Ahí tenemos nosotros una sorpresa. Si tenemos ahí una sorpresa, y traemos ahí está Jacqueline. Ya. Entonces, sigamos por favor. La casa escuela, dice, y la casa escuela del cielo. Ya. ¿Y qué pasó con eso? Ya? Salió nuevamente el tema de la casa, ¿no? La misma que él, como ustedes saben, él se dedica al tema inmobiliario, ¿no? Nos ofreció un terreno con un buen precio, con unas buenas facilidades, en la cual nosotros decidimos aceptar como directivos, ¿no? Hemos trabajado en la casa, en el terreno. Es un terreno de 1,000 metros cuadrados, lo tenemos en Pachacamac. Hemos avanzado bastante, como pueden ver nuestros televidentes a través de la pantalla, lo que es el CRAS, una oficina hechiza, como decimos nosotros, y todo sucesivamente. Proyecto. Proyecto que sigue en pie, proyecto que todavía falta temas. ¿No? Y proyecto que se ha hecho la piedra simbólica, que se ha hecho la colocación de la piedra simbólica. Y ya pusieron la placa también. Y ya tenemos la placa, tenemos la placa, pusimos la placa, todo como ustedes pueden ver en el video que se está mostrando para todos los televidentes, todo el trabajo que hemos ido haciendo desde el momento. Lo dejamos en stand-by con temas documentarios, no temas documentarios que ya pronto los estamos. Ahí estás hablando tú, ahí te estás diciendo, ahí estás hablando tú, ahí está el audio, ¿no es cierto? Ahí está Jacqueline desde la misma, ansiada, casa, escuela y nuestro estudio musical. Terminando todos los avances para este viernes. La inauguración, chévere.
tratando de hacer las gestiones internas. Este es el local donde mandaron la facilidad del señor Ricardo Flores para poder hacer la casa y la escuela de compañeros artistas de Perú y a la vez un estudio musical de grabaciones. Aquí ya estamos terminando algunas cosas, todavía nos faltan algunas cosas, nos falta todavía, a ver, voy a cerrar la puerta, nos falta terminar. Es una sorpresa, qué bonito el terreno, todo. ¿Cuál es la tarea que les queda ahora en eso? ¿Seguir con esa tarea que les queda de tener una casa para el artista de circo? Como lo dijo Ricardo, que tome un bus y llegue a tener a donde llegar, como lo dijo recién Cavallini. Efectivamente, esta es una tarea que se tiene hace muchos años. Te cuento que nosotros ya estábamos en el año 2018, ya habíamos adquirido un terreno. Y justamente nos acercamos donde Ricardo, como él conoce un poco de eso, sus abogados conocen, y ya íbamos a hacer la cancelación del terreno, de un terreno. Y resulta que ese terreno tenía un poco de conflicto, tenía un poco de problemas. Y casi fuimos sorprendidos. Entonces se quedó en stand-by, la directiva cabezó Jacqueline, siguió con el trabajo, y gracias a Dios se consiguió ese terreno, ¿no? Hoy nosotros vamos a continuar con eso porque necesitamos la escuela. En verdad necesitamos una escuela, necesitamos una casa del artista. Que no va a ser solamente la escuela circense, va a ser la escuela de artes escénicas. Eso le llamo. Porque hoy Sacite no solo abarca, obviamente que Sacite es circo, pero recordemos que el circo considerado entre las artes escénicas es la única o el único espectáculo que reúne a todas las disciplinas artísticas, valga la redundancia, ¿no? Todas las disciplinas artísticas están dentro del espectáculo del circo. Entonces, la escuela tiene que ser así. La escuela va a ser una escuela donde podamos compartir con nuestros jóvenes la enseñanza de las disciplinas artísticas, obviamente el circo, de danza y otras cosas más. Y también tener un hogar donde el artista pueda llegar. Tenemos algunos compañeros que llegando a una edad ya no pueden realizar su actividad artística, van a tener un lugar. Y ahí en terreno ahora simplemente es trabajar, ver la documentación, ver cómo está esto, vamos a tener una reunión y ver para seguir adelante con este proyecto. Y es importante, ¿no? Que es una de las cosas que anhelamos todos. Dime una cosa, dentro de la directiva, hablamos de la CODICA. ¿Cuál es el papel de la CODICA? La CODICA es una comisión, se llama Comisión de Disciplina, Calificación y Auditoría. Son los que fiscalizan, ¿no? La CODICA representa a la masa, representa a los socios, a los artistas, ¿no? Y son los que fiscalizan. Siempre están viendo. Porque no queremos tomar una determinación, de repente no vamos a estar llamando a una asamblea para tomar la determinación. Entonces, le ponemos en conocimiento a los miembros de la CODICA de las actividades que estamos realizando. Obviamente que todo tiene que ser dentro del parámetro o dentro de las normas que encierran nuestros estatutos. Siempre respetando los estatutos que están reforzados por algunas leyes de Código Civil. Alberto, ¿estás escuchando, no es cierto? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo las cuatro de los caballos? ¿Estás viendo, no es cierto? O sea, en este momento ahí, la directiva se la dará en mano porque el señor de CODICA ¿Cómo asumes esa responsabilidad, Andrés? Bueno, mira, sé que es una responsabilidad bastante seria. Una de mis ideas es, como dinero, cuando intentamos respecto, la unión de todo, tanto de las empresas, tanto de la directiva, tanto de los artistas, ¿no? Y ser un solo grupo, empujar el coche todo para un mismo momento. Y no que te suban al coche cuando el coche está arrancando, ¿no? No te quieren subir. No, lo lindo es todos participar desde el punto cero para llegar a una meta
eso espero que va a ser realidad. Sé que va a ser realidad con la directiva que tenemos, con la gente que está apoyando, porque hay muchas personas que sí les gusta el circo, lo llevan en el corazón, aunque no tengan descendencia, no tengan viaje de circo, no tengan, pero hay gente que ama el circo. Y yo sé que vamos a ir adelante. Mi promesa es quedar bien con esta responsabilidad y voy a poner el hombro en todo lo que esté de mi parte para que el artista circense y Sacite seamos una sola familia a nivel del Perú, no, sino a nivel mundial, como lo dije cuando empecé, que creo que nosotros no deberemos tener nacionalidad, porque el arte del circo es igual en todas partes del mundo. El trapecista sea de aquí, de Sudamérica o de Europa, los vuelos son los mismos. Solamente nos va a diferenciar el idioma. Pero ¿qué pasa? El arte del circo es el único en el mundo que no necesitamos idioma para transmitir nuestras energías, nuestras posiciones. Porque lo que el público aprecia es el arte, no el país. ¿Correcto? Y te aplaudan, si sea de la China, si sea de la tierra, si sea de donde sea. Estás demostrando que lo que están haciendo es para ellos. Estás entregando tu vida para que ellos te diviertan. Y aparte de eso, cultura. Cultura, porque el circo es cultura. Qué lindo fuera, y va a ser, yo creo, que si ponemos el coche como en otro lugar, ser reconocido como patrimonio cultural del Perú. El circo. De acuerdo a tu sentimiento de que somos un puro país los artistas de centro, ¿cierto? Todos los artistas de todas las naciones somos un puro país. Yo también te apoyo y a ese país deberíamos ponerle Chile. Ahora te gustará mucho el chiste, Ricardo, pero te reíste. Pitillo, yo veo que siempre en las redes sociales Pitillo está, ya sea pintado en algún cumpleaños, acompañado a la Pitilla, que es tu fiel compañera siempre. ¿Tenemos Pitillo para rato? Claro. ¿Sí? Hasta después de los 100. ¿Sí? ¿Cómo te encuentras Pitillo? Bien. ¿Cuando te maquillas, te venido es cuánto? No, trabajar igual es como se acostumbra. Es la tradición. Es una tradición. ¿Te cuesta con el ánimo de poner tu ropa, todo eso? Claro. ¿De alegría cómo lo ves chiquita así? Claro. Y me encanta verlo pintado. Tiene ahí una piel la miradora que ha armado. ¿Le puedo hacer una pregunta al señor Pitillo, no? Antes de hacer el truco un poquito. Nosotros los jóvenes siempre tenemos admiración por el señor Pitillo. Yo no tengo mucha admiración porque sé que trabajó con mi abuelito, Tony Tachuela. Me orgullece eso porque sé de cómo es payaso que trabajar con mi abuelito. Pero sí quería preguntarle, tanto tiempo que está acá en el Perú, para usted, ¿cuál fue su mejor pareja peruana? ¿O para usted, cuál fue el mejor payaso peruano que trabajó? Pero uno que elige a usted, que lo pondría el número uno. ¿Con cuál se sentió más a gusto? No, había un payaso que recuerdo y siempre me gustó a mí, a pesar de que no era el gran cómico en la vida, Chicharrón. ¿Y su pareja quién era él? No, trabajábamos juntos en el grupo. El Chicharrón era un payaso que lo que le dijeras tenía. Chicharrón, ¿qué teníamos? Está Chicharrón en la parte de comida, claro, está contratado. Qué bueno, vamos todos, porque Chicharrón tiene todo. La corrida, todo el tribunal, el salón de aire, todo lo que le pedían, la operación, todo tenía el Chicharrón. Tenía todos los aparatos. Limpio, muy justo, muy buen amigo. Y buen payaso. Es uno de los primeros payasos que yo vi que trabajaba en hospitales, en escuelas, en ese tipo de las pasiones benéficas. Acá
acá en el Perú también trabajó en un programa de televisión. Cuando yo llegué ya estaba en un programa de televisión. Pero cuando muy poco se hablaba de los payasos en televisión acá, él estaba ahí en cartelera. Un payaso muy lindo, muy bueno, muy decente. Y tenía lo que le pidiera. Yo comienzo a venir acá por los años 70 al Perú. Y una pareja de moda en esos años era Chicharrón y Toscanito. Era una pareja, pero era la pareja de moda, nos llegaban a todos los circos. Y lo que tú dices, no eran tremendos payasos, pero eran seguros, eran muy profesionales. Lo que hacían, lo hacían bonito, gustaban, y más o menos como en Chile teníamos a Farolito y Frontín, que tampoco eran extraordinarios payasos, pero eran profesionales. Entonces ellos tenían la seguridad de trabajo, no por ser tan graciosos, sino que la empresa estaba segura que ese par de payasos iba a rendirle la pista a lo que la empresa necesitaba. Y es lo mismo que me recuerda con mucho cariño, que era gente muy tierna. Los canitos eran muy respetuosos con la juventud, con todo, y con Chicharrón eran una pareja que yo muy buena. ¿Qué piensas tú de lo que se está hablando en la escuela, escuela hogar, llamémoslo, del circo peruano? Por ejemplo, tú tienes una escuela en estos circos, con tantos hermanos, tanta gente que ha llegado, tanta gente que han enseñado, han tenido un gran circo, siguen sobreviviendo, pasan los años, siguen nuevas generaciones, y ustedes siguen siempre ahí, en la cúspide del circo nacional. Claro, yo creo que eso es lo que faltaba aquí en Perú, creo que era la cereza del pastel, eso es lo que faltaba, y yo creo que va a ser esto, porque yo pienso, porque no creo que haya un peruano que no apoye eso. No creo que no haya un peruano que no apoye esa idea. Qué bueno que ya se puso la piedra, gracias al jefe. Como le digo, aquí estamos para apoyar. ¿Qué piensas del congreso que se viene? ¿Sirve el circo peruano? Claro, cómo no. Ya vi el ejemplo en México, vi lo que pasó allá en Brasil, ¿por qué no acá en Perú? Sí, todavía como que no le agarran el gustito lo que va a pasar, pero yo creo que sí. Ya un mes más, dos meses más, cuando se empiece a saber lo que va a pasar, yo creo que vamos a estar todos los peruanos ahí empujando el bus. Yo he conversado mucho con Fernando Ceballos, tengo el honor de considerarme su amigo, con Fernando, hemos tenido grandes conversaciones, soy un admirador de su obra, de lo que ha hecho, como lo dijo recién don Alberto Mango, o como lo dijo Piquillo, yo tengo mucha admiración y cariño por Fernando, y Fernando siempre me ha comentado que esperaba la gran oportunidad de servirle al circo tradicional, que una parte lo siente del circo y otra parte lo siente como afuerino. Perdona que sea tan franco, porque no me deja terminar, pero siempre lo ha conversado muy íntimamente. Y yo creo que llegó el momento de mostrarle a todos cómo fue a Perú, fue a México, al Congreso, que está agarrando la batuta ahora, decirle a esa gente que de repente te critica, porque tiene que criticar algo nada más, porque tú has demostrado la calidad de hombre, la calidad de amor al circo, por el circo que tú tienes, que le ha dado respeto al circo peruano. Esta es la gran oportunidad de que esa gente que todavía no te ha comprendido y hoy te comprenda de que eres parte del circo tradicional. Oye, Gastón, ¿para qué perder el tiempo? ¿Ah? ¿Para qué perder el tiempo en lo que dice la gente? Mientras la gente habla, nosotros estamos trabajando. Pero la obra, pero que tu obra. Nosotros estamos trabajando, y no me refiero solo a la tarumba. Todo este equipo que está acá en la sala ahorita, no solo la directiva de Sosite, no solo la directiva del cuarto congreso que se va a hacer en el Perú. Entonces, yo no quiero detenerme ni perder el tiempo, ni la energía, ni la cabeza en eso. Cuando la gente vaya, vea las cosas que nosotros hacemos, como nosotros circo, tendrá su valoración. Si les gusta, bien, y si no les gusta, tienen el derecho de que no les guste. Pero sinceramente ya no me afectaría eso. Yo amo el trabajo. Yo amo el circo. Ahora sí. Yo creo que no soy la persona indicada para decir esto, ¿no? Pero, ¿por qué eso? Si somos los que realmente queremos el circo, debemos estar muy agradecidos de muchas personas que no son, como muchos dicen, que no son de tradición, que no son hijos del circo, ¿no? Y las personas que han hecho más por el circo peruano son los que no son hijos del cirquero, no son gente del circo. El señor Ceballos, el señor Flores, Ernesto, tanta gente que ha hecho cosas, ha levantado el circo peruano, y no son de tradición, como a veces nos dicen algunos de otros, que por lo de tradición, ustedes no son de tradición, a nosotros nos interesa. La obra es la que vale. ¿Me entiendes? Y hay mucha gente que no es de
de hijo de papá, mamá de circo, que han hecho cosas grandes para el circo. A lo mejor, perdóname si no estoy de acuerdo con él, pero... No, así es. Así es. Yo quiero valorar algo en ti grande. Los caballeros, lo comentamos por ahí, lo han peleado en todos los festivales para que salgan a festivales, que vayan allá. Tienen dos circos de mucho éxito. Ellos prácticamente no necesitan andar buscando trabajo, no necesitan de ningún festival para ser los hermanos caballeros. Y hoy se han comprometido a venir contigo y con mucho cariño. Y no solamente van a venir a trabajar, van a venir a conocer el Perú. O sea, están como conectados, gracias a Ricardo Flores, con Perú y con el Congreso. O sea, están totalmente, ellos vienen con su familia, vienen a participar del Congreso. Creo que quieren ir hasta conocer hasta Machu Picchu por ahí. Entonces, ¿qué piensas de esa amistad que te dan los caballeros? Te agradezco el tema. He tenido la suerte, la bendición de ser un amigo de ellos, gente muy humilde. El papá, un hombre muy trabajador, pero un hombre sabio. Los chicos, 20 años, 15 años, 15 años que tienen ellos, solo sabían trabajar. El abuelo ha hecho que los chicos, a través mío, yo les agradezco infinitamente que este humilde hombre, que no es de circo. Sí, humilde, pobrecito. ¿Necesitas para mí algo? ¡Para la combi! No te digo. Por si acaso, por si acaso. No te digo de dinero. No te digo dinero, porque la humildad sí. No es tener o no tener dinero. La humildad es lo que uno tiene por así es, tú eres así. Hay gente que no tiene nada y se cree el rey del mundo. La vida te enseña que mientras más grande seas, más obligado estás a ser humilde. Así es. Porque hay torres muy grandes que se caen muy rápido. Hay torres que duran mucho por humildad. O sea, hay una pregunta para don Ricardo Flores. María Caballero, de la familia Caballero, dice, para don Ricardo Flores, pregúntele si va Melody al Congreso, sí o no. Es su hija, casi cruzada. Está preguntando si... Yo creo que quieren venir todos los caballeros, entonces está, se quieren subir todos arriba del avión. Conténtale con él, es bien simple. Los caballeros van a ser los dueños del circo. Los que quieran venir son bienvenidos. Todos. Ahí está la respondida. No, lo demás es todo. Pregúntale si van a traer al príncipe los payasos, como lo dijo Don Rubén. El gran Tutti Frutti. No, ese tiene que quedarse trabajando ya. Ese tiene que trabajar. No. Marcela Cartes dice, Pirulo, todavía tengo el coreto, tú sabes. Y esos son todos los mensajes y agradecemos a toda la gente que escribió. Oye, estamos... Por favor, sí. Yo quiero nuevamente agradecer a la familia Caballero porque le está dando, sin darse cuenta ellos, un gran prestigio al circo sudamericano. Hay muchísima gente que va a venir al Congreso y sé que muchos van a venir por verlos ahí. No saben. De circo va a venir y ellos van a tener la felicidad de ver cuán grandes son y cuánta gente los sigue. Ellos no se dan cuenta de lo que son en este momento en el mundo y aquí les digo lo van a disfrutar y van a tener no solo a mí como afiliados, van a tener a todos los peruanos como aficionados de ellos preocupados y que ellos lo pasen lo más hermoso posible en su estadía. Gracias. Bravo. Estamos llegando casi al final de esta leona. Vamos a hacer vamos a dar una vuelta, la última intervención de cada uno, porque aquí lo que nos viene más grande, la tarea ya la sabe. Está Sacite, tiene que hacer la casa del circo, tiene una gran tarea para estos años que se le vienen hasta nueva directiva. Les deseo mucho éxito en eso, pero lo que se nos viene pronto es el Congreso. Porque está comprometida la dignidad del circo peruano para que esto sea un éxito. Y todos tienen que colaborar. Un mensaje del señor Cavallini para el Congreso, para que demos la vuelta en la despedida del programa. Bueno, solamente apoyar a Ricardo Flores, al señor Ceballos, a la Chorra Chabuca que están en esto, y darles para adelante y enfocar el carro, como dice Mando, y todos poner el hombro para que quede en alto
el nombre de Perú. Bravo, 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 bravo. El señor Pirulo. 100% todo el norte estará en este congreso. Ya, bravo. Señor Mando Chico. Mando Chico, ¿qué Por supuesto que estamos comprometidos a apoyar al 100% este Congreso Internacional. El gran beneficiado va a ser el Circo Perón. Eso es, así es. Eso es. Alberto, yo estoy seguro que este cuarto congreso va a ser un éxito, porque va a ser un beneficio grande para todos los artistas peruanos y el Perú también. Gracias a los señores que han hecho posible este congreso, al señor Ricardo Flores, al señor Ceballos, al señor Ernesto Pimentel, a todos los que están comprometidos, y sé que vamos a empujar el coche todo para un solo lugar. Eso es mi deseo y mi seguridad que va a suceder. Bravo, bien. Querido Pitillo. El éxito del Congreso es el éxito del circo y del artista peruano. Por lo tanto, todos debemos luchar para que este éxito llegue a todo el mundo. Muchas gracias. Vamos ya, allá, vamos para la punta allá. Vamos contigo. ¿Cuál es el mensaje tuyo para el Congreso? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Muy gracias, muy honrado de estar acá. Y solamente invocar a todos mis cirqueros peruanos, pues, a echarle, a poner el hombro para este congreso. Está la cabeza del señor Flores y toda la gente grande del Perú. Estamos todos, por favor, todos los peruanos, a ponernos de pie para él. Fernando Ceballo, tiene la tarea dura, porque tienen que hacerle con el respaldo de todos los peruanos. ¿Cuál es tu mensaje para toda la gente del Perú? No, les podemos asegurar que realmente acá, en el Perú, no solo lo vamos a recibir bien, sino nos estamos poniendo como meta organizar un congreso que deje enseñanza para los futuros congresos y para la comunidad circense de todo el continente. Jacqueline, bendita eres entre todos los hombres. ¿Cuál es tu mensaje para el congreso? Bueno, trabajaremos todos en conjunto para que el Congreso salga bien, que es beneficio para nuestro país, ¿no? Hoy, que hoy en día tenemos el cuarto Congreso Latinoamericano del Circo de nuestro país. Bravo, bravo ya. Señor Secretario General de SACITI, la palabra de la primera autoridad de SACITI ahora es para el Congreso. Bien, primero agradecerle por la visita, agradecerle por este programa tan especial que se hace desde el Perú y sobre todo de la casa de la gente de circo. Invitar a nuestros hermanos circenses, no solo del Perú, sino de toda América, de toda Latinoamérica, para que nos puedan acompañar a este cuarto gran congreso latinoamericano del circo tradicional aquí en Perú, el 15, 16 y 17. Todos somos Perú, todos somos Congreso Latinoamericano. Bravo, ese es el. Querido amigo Ricardo, lamentablemente volviste al circo y nos traes la paz de los caballos que te estáis metiendo. Por tu culpa. Y porque te ganamos la cancha también. Si se quiere conocer, entonces tú quedaste picota y ahora me estoy invitando a picar otra vez. Cuando ahora uno lo pasa con un chancho de alumno. ¿Cuál es el mensaje que le darías tú a los peruanos? A todos, ¿eh? Están incluidos todos, aquí no vamos, ¿cierto? No, yo primero que todo quiero hacer una invocación, una aclaración. Los que asumimos la responsabilidad de hacer el progreso, todos los que estuvimos en México sin excepción, todos los que participamos en México asumimos la responsabilidad. Que todos los que estuvieron en México me pidieron que yo fuera quien los representara. Esta organización no hay nadie que pueda estar excluido. Esta organización tiene que estar todos los peruanos, todos, sin distinción alguna. Porque no es Ricardo Flores, es el Perú el que tiene que organizar esto. Nosotros estamos armando comisiones, voy a hacerla pública, para que cada uno elija dónde puede participar y dónde quiere que su
presencia va a sumar. Porque puede ser de mil formas, ¿no? Recibiendo, yendo al aeropuerto, entregando credenciales, apoyando para la hora del almuerzo a la gente, estar en contacto con las necesidades, los que tengan más capacidad, que creo que esa va a ser la responsabilidad de Fernando, es los temas de agenda. Va a haber 5 minutos por país para que suponga sus temas. Ese tema será enviado después de esos 5 minutos para la revisión, para la organización. Si está al 100%, se irá a esto, o si no, se hará alguna observación. Porque la idea es que este congreso sea sumamente productivo. Y todos los países tienen algo que enseñar y algo que aportar. Y creo que eso hará que este congreso sea grande. Y así sirva para que todos estemos felices de haber aportado, que sea como un ámbito de arena, a las mejores de nuestros países. Van a haber actividades, como se dijo, es una experiencia muy grande que hubo en México, y que creo que esa va a ser la responsabilidad del sindicato con Ernesto, que es poder captar, evaluar y poder hacer un homenaje a las personas que hicieron mucho por el Circo de Bayo, sin distingo alguno, tenga la edad que tenga, tenga el sexo que tenga, porque hay mucha gente olvidada en el Circo, mucha gente olvidada. Y una de las cosas que a mí me ha incentivado de que se haga realidad la escuela y la casa de adultos mayores es ese motivo. Quizás ustedes lo sepan, pero hay mucha gente enferma, olvidada, que debería estar con nosotros disfrutando lo que aportó al circo. Las enseñanzas que han habido, se tiene que uno ser orgulloso. Eso va a ser una de las misiones. Y hay muchas cosas que se pueden percibir como minucias, como cosas intrascendentes, pero va a significar que va a tener mucha responsabilidad. Creemos que con la experiencia que hemos obtenido de otros países, con la experiencia que tenemos como empresarios y empresarios, vamos a sacar esto. Muchas gracias. Ustedes ven, están todos con la camisa puesta en el cuarto Congreso Internacional de Circo. Hoy hay una página institucional del cuarto congreso que la creó Ricardo con Cascarita. Yo solamente sugerirle que dejen ingresar a mucha gente que se sienta parte del congreso a través de su mensaje, a través de su inquietud, a través de su ponencia ya, porque le va a servir hasta para construir el programa que se va a desarrollar en el congreso, la opinión de todos los circenses que están muy lejos, los que no van a poder asistir, o como lo dijeron allá al norte, no pueden asistir, ya sea por lo económico, porque están lejos, pero van a tener a través de la página su intervención diciendo felicidades, háganlo bien, queremos esto, no se olviden de esto, eso es muy importante. Queridos amigos, estamos llegando en primera vez en la historia de la Leona, esta es única oportunidad que lo hacemos en directo para todo el mundo a través de SACIPI. Agradecemos a Jacqueline porque entramos a SACIPI. Entramos con la secretaria general Jacqueline y estamos terminando la Leona con el secretario general Cascarita. Así estamos, así fue. Así que agradecer a los dos por esta bonita recepción que nos hicieron, por este hermoso encuentro. Esta copa que queremos tanto la dejamos en las manos de ustedes, tuya Ricardo, con toda la comisión, y para que la valoren también le dejamos el emblema, que es el estandarte, y cuídalo mucho porque vamos a ver quién va a ser mentor para el próximo año que tenga esta copa. Vamos a tomar en cuenta en este congreso la solicitud, la ponencia que hizo en el congreso anterior, de que tiene que haber una réplica para cada país que vamos, porque es hermoso dejarlo de recuerdo en la estantería, porque es un caso histórico. Queridos amigos, agradecerle mucho. Vuelvo feliz a Chile, voy a estar acá con toda mi familia, les prometo que va a venir mucha gente y delegación de todos los países para venir al cuarto congreso, y una vez más, el congreso es del Perú, del Circo Peruano,
no es de Ricardo, ni Cascarita, ni de Ceballos, ni de Jacqueline, todos estamos trabajando por una, por un congreso, ustedes son autónomos con su congreso, nosotros estamos para servirle, nosotros partimos con la idea, pero esta idea, que cuando es buena, no le pertenece a nadie porque es de todos, es una idea buena, nos pertenece a todos los circenses. Muchas gracias, felicidades, que viva el circo peruano y que el circo tradicional vive. ¡Vive!